putos y uno es el tío Roel. Se mete a mi cuarto, me agarra mis monos y juega conmigo también. ¡Hey, Dylan! ¡Son of a bitch! Compadre, qué pinche perro, maldito bastardo, gusto verte, güey. Qué gusto no vernos porque gracias a Dios hay trabajo. Tú andabas en Ecuador, yo estaba en la Ciudad de México. Andamos en todos lados, güey. No, no, las niñas, están creciendo, les mama gastar. Les mama gastar. Y otra cosa, hay que ganar dinero para alejar a los barbucones. Claro. Usted se va a ir de la casa aquí a los 38. No, pero te voy a decir algo, ¿eh? Hace mucho una amiga de tanto de Gaby como un servidor, que la conocemos de hace muchos años, no sé qué estaba platicándole a mi esposa, güey. De esas de que yo voy bajando las escaleras, güey. No, sí. Y de repente escuchas, no, quería que le picara el culo y, me regreso. Con un pastel y la cumpleaños. Pero estaba escuchando que estaba diciendo, no, es que mi marido, un problema que tiene ni con él, ¿no? Y le digo a esta amiga, por lo que se me sale el nombre, ¿va? Oye, pero tú le exiges al pelado como si fueras un culo, güey. O sea, no, sí, o sea, también. Y se lo dijiste en calcetines. Sí, no, yo. Sí, así, chanclas. Yo en chanclas, güey. Y dije, tú le exiges a tu marido como si fueras un culo, güey. O sea, también ubícate un chingo. El espacio, sí. Y me dijo una frase que me voló la cabeza, güey. Venga, bring it up. Me dijo, mi papá siempre me trató como una princesa. No espero menos de mi esposo. Está cabrón eso. Dije, no mames. ¿Puedo decir? Ese es el secreto, mola. Yo creo que eso nunca se va a casar. Tratarla como princesa. Pobres vatos. Para que no se conforme con menos. Sí. Luego allá andan, güey. Las que el papá no las quería o la chingada, güey. Y agarran al malandrín. Sí. ¿Por qué? Nadie las trató como princesa. Mi papá me llevaba una Bigfoot a la escuela. Trabajo. Oye, en la casa productora. Bueno, olvídalo. Señores, hoy estamos de plácemen. Sí. ¿Se dice plácemen? De plácemen es cuando estás a gusto. Plácemen. Primero que nada, los que están preguntando por el moñito negro es porque el día de ayer nos enteramos que desgraciadamente falleció Rubén Moya, en paz descanse, el maestro actor de doblaje de muchos años, que hacía la voz, obviamente, de He-Man en la caricatura Los Amos del Universo. Me pareció ad hoc que le hiciéramos esta pequeña mención, ese pequeño homenaje, mandarle a su familia nuestras condolencias, esperar que pronto puedan pasar por ese trago amargo, desearle un feliz viaje al maestro Moya a su segundo nivel. Sí. De películas y... ¿Sabes de qué me acuerdo mucho de él? Dos personajes. Venga. Uno, el profesor Finney, en inglés se llama Boys Meet World, algo así, pero acá le ponían Aprendiendo a Vivir. Aprendiendo a Vivir, es cierto. La de Cory Matthews. Sí, Cory. El maestro Finney, la voz él era la voz, Rubén Moya, en español. De Adam, el príncipe Adam. El príncipe Adam. Y te acuerdas de, aunque usted no lo crea. De Ripley. Jack Palance se llama él, ¿no? Sí. Él hacía la voz también. No, no, qué vozarrón, digo, me imagino que el señor era grande, ¿no? De 62 años, perdón si me estoy equivocando. Pero está joven. Pues sí, no estaba tan grande. 60 y pelos todavía está joven. Sí, güey. O sea, ya te dicen viejo. No, mete ya los morros, te dicen viejo a los 40. Vato, a los 30. Espérense, pendejo. Ya dicen un ruco de 30, dices, oye, no me jodas, güey. Yo nomás les digo una cosa, y se los digo neta de viejo. Yo ya no me siento viejo. Yo soy de esos viejos que se visten como joven. Pero sí les voy a decir algo. Yo soy de esos viejos que se visten de la chinga. No, no. Pero sí les voy a decir algo. La juventud pasa rápido. Sí. O sea, si tú ahorita te pones de mamona, pinche viejo, como decía el abuelo Simpson, te va a pasar a ti. Tu onda era mi onda, pero ya no es mi onda y ahora es la onda. Cambiaron y, lo que era la onda. Entonces, hay que tenerle respeto a las jerarquías, a la gente grande. Y ahorita los morros, pinche viejillo. Te voy a decir otra cosa también. La generación, todas las generaciones anteriores a la nuestra tuvieron que madurar muy rápido. Claro. Sí, o sea, nuestros abuelos a los 14 años estaban casados. Ya tenían dos carros. Sí, güey. Ya eran gerentes de una empresa multinacional en la chingada. Entonces, realmente pasaron de niño a adulto. Sí. Y nuestra generación fue la primera generación que dijo, bueno, me puedo calmar. Pues yo puedo cotorarla unos 5 años. Fueron 15 años sin tener dos esposas. Exactamente. Puedo tener 18 y no casarme. Sí, mis papás se casaron a los 19 años. Mi jefe también. Mi jefa a los 19 y mi papá a los 20. Sí, o sea, entonces, yo me casé a los 27. Yo igual, 28. Entonces, duré 7 añitos
de no estar casado. Y jalabas en antritos y pues... O sea, le sabías. Tengo 5 minutos. Claro. Pero la nueva generación, los millennials, esos güeyes ahorita tienen 30 y tantos años y dicen, es que yo no me quiero casar tampoco. Tienen 34 años, no tienen casa, pero tienen un perro. Sí, okay. Y tienen 4 roomies. Y tienen 4 roomies y todos viven en un baño. Ellos están viviendo otra. Otra dimensión. Les mandamos un saludo más. El único mensaje que les daba es de que no te burles de tus mayores o no le digas a tus mayores rucos, porque lo que menos te esperas, cuando antes te metía en el centro y brincabas y cabeceabas y metías gol, pasarán los años y van a decir, dénsela al ruco, se ve que trae toque. Te va a llevar. O simplemente, no, ya no juega, ya no trae piernas. O vas a brincar a rematar, pero tus piernas no van a brincar con la misma fuerza. Vas a brincar 1/2 kilo de tortillas y todavía al caer te chingas el tobillo, güey. Te va a pasar como a mí, que mi cintura para arriba es de 19, okay, pero la cintura para abajo es de 58. Okay. Entonces, y tu hígado tiene 80. Mi hígado ya debería estar yo muerto, pero cuenta que donde brinqué yo con mi cintura para arriba para cabecear, mis piernas dijeron, no, no, cabrón. No. Entonces la columna se despegó. No, clac, se dio fatality. Ya, se chingó. Pero bueno. Aguante los años 30, somos jóvenes, dice el chef Neuquén. Ustedes también se burlaban y ahora hay que aguantar vara, dice no, el Risas. No. ¿Dónde nos viste burlarnos, hijo de tu reputa madre? No. Sí, no, o sea, lo hice con unos huevos. Yo no me burlaba, te lo juro que yo sí le tenía sí mucho. Yo no. Yo sí me burlaba. Yo sí le, fíjate, el enjale siempre le tuve mucho respeto, aunque eran cagapalos los mayores que yo, o sea, sí, en el multimedios, a Don Robert, al arquitecto. Sí. Digo, al arquitecto vive en mi respeto. Don Robert, sí, mi respeto es para el señor, pero fue cagapalos conmigo. Pero yo decía, Don Robert. Hay jerarquías. Hay jerarquías, me aguanto. Sí. Algún día seré yo cagapalos ya de viejito yo, pero digo, ahorita la... Digo, Don Robert, digo, mucha gente que es mayor, te aguantas, Mario Besares, dices, pues tengo que aguantar, güey. Sí. Aguantar la vara. Pero te digo, nomás te digo, pasa el tiempo. O sea, si tú ahorita dices, está bien, el que puso ahorita eso, vamos a aguantar vara, que respeto a ti también, que va a ti. Todos nos vamos a... A lo mejor tiene 40 años. No, a lo mejor, o sea, el vato está todo solo. Sí, a lo mejor el vato soltero. Valería, wey, pero... Sin hijos, sin amigos, sí, sin mascota. Y la única forma de sentirse bien es escribir. Yo te entiendo, hermano. Que tu yo único amigo es el teclado de tu celular. Pero bueno. Pero quieren sentirse bien. A ver. Oye, fíjate, lo están diciendo, gracias Gerardo Salazar, y es cierto, aquí lo escucharon primero, lo de Kevin Álvarez al América. ¡Sí, cierto! ¿Sí es cierto? No estamos diciendo que nosotros lo convencimos. Para nada. Pero nosotros... Bueno, Franco se lo comentó y dijo, oye, si hay posibilidades. Okay. Y ya está con el equipo. Está chingando a la comunidad. No. Pero, y de repente, ¡madres, cabrón! El chafalotototot. El chafalotototot. A ver, pero me estoy haciendo una nalguita. ¿Qué pasó, carnal? Pues es que hay que moverse. Qué huevotes, o sea, estar escribiéndole a Pompis. O sea, mi vieja sabe qué pedo, güey, o sea. ¿Sabe qué? Yo hice una vez eso. Yo solito me voy a dormir abajo. Yo una vez engañé a mi señora con mi señora y me la hizo de pedo mi señora. O sea, cuando de que empiezas a juguetear, que traigo una chava que así. ¿Quién es? ¿Eres tú, pendeja? Pues quiero que se pose así. ¿Eres tú? No, bórramela. ¿Eres tú? Borra mi celular. Compadre, yo tuve que suspender por un tiempo el roleplay game. Porque yo me metía mucho en mi personaje, güey. No, es que para usted. O sea, yo. Usted es un. Usted no había sido un nuevo comediante. Actor. El profesor, güey. O sea, yo. A mí me veías en mi cuarto, güey, con un saquito de los codos parchecitos. Con un compás. Y ella guapísima, vestida así de colegiala, y me decía, profe, es que no estudié, y no sé qué. ¿Y voy a hacer lo que sea por pasar de año? Y yo me metí en mi personaje y le decía, pues ponte a estudiar, hija de tu puta madre. O sea, es tu única obligación, güey. Tú y tu pinche generación quieren todo fácil. Y salió yo enojado, güey. Entonces... Y cámbiese esas pinches faltas, te lo cuento. Váyase con sus amigos, los alumnos de enfrente. No, valió más. Tuvimos que reestructurar todo, sí, pero ya profe volvió, gracias a Dios. Oye, tenemos hoy una invitación especial, mi querido Iván Femat. Que ya había estado con nosotros. Ya nos habían acompañado sus amigos de Carl Jr., pero el aplauso para Carl Jr. Porque hoy vienen a presentarnos una noticia veloz, mi querido Iván Femat. No lo vieron. No lo vieron, ya la dije. No lo vieron. Así, mira. Ya está embarazada. Así, así de rápido. Se llevó todo.
Así le dijeron un camarada a su vieja, le quitó todo. Es la nueva Flash Burger que llega a Carl's Jr. Fíjate bien, para probar la película de la nueva película. Obviamente, la película de Flash. Pero aquí no tienes que viajar a otros universos paralelos para poder probar la nueva Flash Burger. Basta con que te quedes aquí y podrás deleitarte con la Flash Burger. Una combinación única de sabores, mi querido Iván Fama. Chécate nada más. Chécate nada más. Por favor. De entrada, la carne, señores. Estamos a ver, para la gente que no le sabe, no toda la carne es como esa podrida que tú compras con Don Pepe en la carnicería de la esquina. Sí, de esas carnes que es 70, no, 20, 70. Sí. Que no sabes de qué. Sí, es 20 carnes, 70 serrín. Sí. Aquí estamos hablando de carne 100% Angus. Y ya la vi. Sí. Es carne 100% Angus. Encima, compadre, para que la vayas abriendo, papitas Chris Cut, que vienen con salsa de queso y un baño de salsa búfalo. Y te digo algo de monchozón, ¿eh? Sí. El que, un saludo. Sí. El vato que la creó ahí, que le... Sabía lo que hacía. Sabe que tiene alma de la mole. Lechuga, tomate, cebolla y un toquecito de aderezo ranch. Sentirás como un chispazo eléctrico recorre tu cuerpo en cada mordida. Deja que la Speed Force se apodere de ti. Y corre a tu Carl's Jr. preferido por tu Flash Burger. Flash Burger, de entrada, eso es un gran nombre. Mira nada más. Mira nada más. Hijos. No, no, no. Compadre, ahí estamos hablando de niveles de alimento. Oh. No la viste. Ahora, esto es por tiempo limitado. Para que es que luego hay gente, compadre, que llegan en enero del 2025. Uh-huh. Quiero mi Flash Burger, carnal. Ya vamos en la segunda de las películas, o sea. Uh-huh. Sí, entonces, esto es por tiempo limitado. Recuerden, carne 100% Angus. Tiene sus papitas Chris Cut arriba con salsa de queso y un toquecito de salsa búfalo. Además de lechuga, tomate, cebolla y un toquecito, una pizca de aderezo ranch. Ay, está ¿qué tal, buena. Tal? Déjame, yo tengo aquí la mía. Dale, dale. ¿Le puedo atascar una vez? La verdad, los quiero felicitar, Carl Jr., porque sí está muy monchosa. Es compactar todos los sabores. Y está, todavía no sale la película, ¿verdad? Oye, ¿cuándo sale la película? Perdóname. Yo la voy a ver el sábado. El 22 de junio. ¿Para perrada? ¿Cuándo? 22 de junio sale la película. ¿Qué sabes por qué la quiero ver? Mm. Porque me dijeron, no la voy a cagar, que sale alguien de una película muy vieja. Mm. ¿No es spoiler? 15 de junio. Sí. Mm. 15 de junio sale la película. Es hora de cambiar la línea temporal. Oye, pregunta a ti, Franco. Si tú tuvieras la oportunidad de viajar en otro mundo... Es que ahorita se está haciendo muchos multiversos. Ok. Bueno, aquí... ¿Cómo sería el multiverso? Solo conozco uno, el de Flash. Ah, no, claro, claro. El chido. Pero la película... Pero bueno, en tu película de Franco Escamilla... Ajá. ¿Cómo sería un multiverso... Como el de Flash. Ok. Tómame. Imagínate. Como el de Flash. Y la cámara tocándose. Pero, ¿cómo será el multiverso de Frank Hollywood? Imagínate un universo en el que Franco no es comediante. O sea, alguien viajó al pasado, movió algo, y ahora Franco no es comediante. Ahora es... Diputado local. O contador. Imagínate, Franco, diputado local. Imagínate, ay, qué miedo, mira. Imagínate que viajan al pasado y no le rompen el corazón a Iván. No. Entonces, la mole no nace. Uh-huh. ¿Dónde estaría ahorita Iván Femat? ¿Como arquitecto? No, ahorita Iván Femat sería decorador de interiores. Tendría una empresa que se llama IF. Y... estaría haciendo entrevistas en YouTube. Estaría haciendo entrevistas en YouTube, pero con puras como 1,500 reproducciones, 700 reproducciones. Algo así, algo así sería Iván. Y me da otro universo. Entras así, prendes la tele. Otra vez, nuestro presidente de la República Mexicana, Francisco Javier López Escamilla, volvió a ayudar a que los delfines puedan votar. Hermoso. Imagínate, y en las noticias también, del abajo, Pacífico.
El diputado por el tercer distrito de Naucalpan. Naucalpan, Sergio Mejorado, apareció en un motel con 7 prostitutos. Uno de ellos era Cristian Mesa, conocido comediante, creador de la Cholo Squad. De la Cholo Squad. En este universo, que este sería este, Chollywood, ¿no? Chollywood. Chollywood. Este. Es que Alan Saldaña lo traicionó. En ese. Oye, imagínate. Hombre, es que estos universos paralelos. Imagínate. Nuestro otro éxito más de programas de concursos. Mm. Los Checorretos, 12 años al aire en TV Azteca Nacional. Fíjate, voy a abrir el hocico. Ajá. Los mejores concursos. ¿Y cómo dan? Dice, ¿y cómo sigue dando ese concurso de las donas? 12 años haciendo el concurso de comerte donas. ¿Y el intro? Es Slash, del grupo Guns N' Roses. Chingo de bailarinas. Y sale Checo en medio. 5, 6, 7, 8. Checo reto. Para todos los viejos chaquetos. Gran momento. Imagínate. Y vean firmado esa mole. Entró al baño mientras que Franco. No. Bueno, sí, bueno, lo que no se pueden perder, mis hermanos, es la nueva Flash Burger. Vayan a su Carl's Jr. Recuerden que es por tiempo limitado. No hay que viajar a otros universos para disfrutar de esta fascinante hamburguesa. Ah, qué rico, eh. Sentirán un chispazo eléctrico como que recorre su cuerpo en cada mordida. ¡Ay! ¿Sientes la Speed Force? ¡Ay! ¿Te lo juro? Ya. ¡Ay! Corre a tu Carl's Jr. más cercano y pide la Flash Burger por tiempo limitado. Bueno, compadre, antes de que se me olvide, porque vamos a hablar de cosas que se te olvidan, tenemos un invitado. ¿Un invitado? Tenemos invitado. ¿No se te olvidó? ¿Lo presentamos? Por favor, está con nosotros mi compadre Carlos Chavira. ¡Fuerte el aplauso a la gente de tu voz! Bien, ustedes. Mira, te compramos también una. Déjame la pongo acá para que no te tape la carita. Se ve bonito. Y tenemos esta Flash Burger para ti, compadre. Uf. Para que sientas. ¿La toques? La Speed Force, sí. Oye, carnal. Estás bien delgado. Estás haciendo dieta, machina. Híjole, sí, hermano. Pero ¿cómo, ahí la piedra, cómo odio esos gordos traidores? Ah, cañón. Y nos trajo botanita. ¡Eh, Yami Roo! Voy a hacer el 12 gracias. Y el 11. Ahí está. Ah, no. Lo que pasa es que Carlitos trajo queso. ¿Y qué es esto? Perdóname. Queso de Chihuahua y. No me digas que es salami de Chihuahua. Y ese es de Chihuahua. ¿Este es queso de Chihuahua? No, sí, ese es queso de Chihuahua y este es. Pues carnita de cualquier parte. ¿Queso flies? Pero ese sí está bien rico, es de Cuauhtémoc, Chihuahua. ¿Todo de ahí? Está rico. ¿Hay un Cuauhtémoc blanco? Ahí estuve viviendo mucho tiempo. Y luego fui a la Ciudad de México. Y luego... Oye, pero buen pedo, porque es de los invitados que traen cosas, güey. Muchos. Pues vale verga, no te. Y me quitaron la hacienda que les iba a traer. ¿A qué? La cremita que les traje la vez pasada. Ah. Y así no la puedes subir. ¿Qué te dijeron? Dije a la señora, quédesela usted y tómesela. Pues sí, es como no documenté. Y ojalá le haga daño, hija de una cosa, yo hago esto. Cuando esto no lo puedes subir y si es algo chido, lo tiro. Hey. O lo vacío o lo quiebro. Ah, buen punto. Yo lo abro y lo tiro. Alco, usted no se lo va a chingar. Uh-huh. ¿Sentiste la descarga eléctrica? Ajá, Músico. Sí, está muy bueno. Canito, ¿cuándo llegaste a Monterrey? ¿Y qué andas haciendo por acá, por estos pagos? Me invitó ayer este Mike. Ahí estuvimos con él. Que le mando un saludo muy grande. Muchas gracias por la invitation. ¿Mike Wazowski? No. Mike Wazowski. El Mike Salazar.
Ah, Miguel Salazar. Miguel Salazar. Madre, no, sí, no, y aproveché de ver a algunos amigos aquí y pues pasar a saludarlos. De verdad, muchas gracias por. Es la segunda vez que vienes con nosotros, cara. Sí, de verdad les agradezco mucho por aceptar mi invitación. Oye, te digo algo, felicidades. Hace poco vi que hiciste una canción para Martí Gareda. Ah, y el corrido de Martí Gareda. Y te la bailó, ¿verdad? O sea, sí. Que la escuchó. Ah, okay. Sí. Sí, fíjate que estuvo padre porque... Qué buen queso, por cierto. Ah, qué bueno, muchas gracias, hermano. Pues sí, hicimos un corrido, el corrido de Martí Gareda. Nos subimos todos al mame. Y pues se subió el corrido y le gustó. Y por cierto, dijo, lo que más me gustó de todo este desmadre que hizo fue el corrido. Y un vato, nada, pues yo quería jalar más tiempo. Yo estaba en el programa de Jordi. No, pero sí, tuvo padre. ¿Cómo decides a cuál mame le vas a apostar, güey? Porque por semana hay como 3 memes nuevos, ¿no? Pues es nada más el que te llene, el que te guste. Por ejemplo, el de Martí Gareda a mí me gustó mucho porque ella había salido en un video mío. Mm. Te lo juro, Jordi. Ay, no. Eso sí es verdad. También lo que dice Marta. No, pero Marta salió en un video donde dice que sea en el planeta Tierra, salió Martí Gareda, Kate del Castillo, salió Eugenio, Chaparro, Adrián. Sí. Y dije, siento que igual, y porque le saqué varias parodias, dije, por si me estoy pasando de lanza, pues lo voy a hacer un corrido en apoyo. Y salió eso. Y estaba el mame bien cabrón de Martí Gareda. Y bien chido, la verdad. Funcionó bastante, güey. Si ella fuera inteligente, es inteligente. Sí. Se hizo viral, no nacional, o sea, supongo que de Estados Unidos. Hablaron de ella. En todos lados. Sí. Digo, obviamente es carrilla, pero yo creo que fue muy inteligente porque lo tomó con gracia. Sí. Todo el mundo habla de ti. No es lo mismo que hablen de ti todo el mundo y que digan, es que esta morra dice como que mentiras, a que digan, esta morra salió chupando pitos, o sea, que bueno, saludos a muchos que se hacen famosos así. Pero yo creo. Y muchos. Muchos, entonces. A la niña veía que no, que Iván, que más que me sean famosos, que mujeriego, y drogadicto, excesos, y la chica, qué pena, güey. Y supo aprovecharlo bien, o sea, se esperó lo suficiente. Ahí lo que se me hizo raro es que tardó demasiado para que este pedo tronara, porque ya tenía como 2, casi 3 años, pues, diciendo ese tipo de historias. Yo no sé quién fue, se me olvidó, hablando del tema, pero quién fue el güey. Porque yo veía los videos y yo sí decía, hasta yo me decía, esto es como una mole en mujer, o sea, de que tiene un chingo de historias y no sabemos si es verdad. Pero yo soy comediante y ella es actriz, que somos casi buenas. Entonces yo decía, ay, güey, trae mucho mame. Alguien de la producción o alguien amigo de o él mismo, ella misma dijo, güey, hace que sí se me está pasando de ver a esta morra de tantas historias, güey. Pero ¿cómo lo dice? Entonces, ¿alguien lo explotó ahí? No sé dónde salió. Sí. Sí, el mismo Jordi. Yo me acuerdo que cuando vi la de Omar Chaparro, la de su programa, fue donde dije yo, la de Ryan Gosling, ¿no? Mm. Que hasta Chaparro le hace así de, ¿neta? Pues no mames. Si te cachó, ¿no? Es que es como los cuenta. Ajá. Es que la manera en que los cuenta, si dices tú, güey. Y yo me acuerdo que sí puse, yo me acuerdo cuando salió ese hace año y medio, no sé. Yo sí puse en Twitter así como que, güey, no mames, ¿creen que esto sea real? Y, nada, que fui yo, nada más. ¿Me estás diciendo que tú inventaste el meme de Martí Gareda? No, es que es un meta y Gareda, güey. Sí, o sea, yo empecé con lo de decir que Martí Gareda dice mentiras. Y si es mentira, es un Gareda al cuadrado, güey. Sí, lo pueden checar en YouTube, pongan @ Carlos Chavira TV, Martí Gareda, y igual y ahí encuentran el Twitter corrido de hace un año y medio. Ah. Sí, de un año y medio, 2 años, ahí puse yo algo de que está raro. Pero no fue por hoy. No. Es que, ¿sabes qué? Está curioso, güey. Esto en Italia, ¿ok? No aquí. Aquí no. Pero, Italia. Bueno. En Italia había un comediante que se llamaba Chicolino. ¿Ok? Chicolino. Es un cabrón que escribía sus chistes. Ok. Y Chicolino, para probar material, esto en Italia, repito. No, aquí no era. En Italia. Se metía a páginas en inglés a poner como memes, pero en texto. ¿Ok? O sea, sin imagen, sin nada, puro texto. Okay.
o una imagen de apoyo para reforzar. Y los que tenían mejores votaciones, Chicolino decía, este lo voy a meter a mi show. Y lo metía a su show y de repente veía que cuentas de Twitter italianas. Sí, no, aquí que no. Estaba el... Pues varias cuentas, sí, ¿no? Varias italianas. De repente hacían memes y Chicolino decía, ¡ah, mi chiste! ¡Qué chingón! Y luego estas cuentas en Italia decían, ¿qué cosa? Que mis chistes los traiga Chicolino en su show. Así. ¡No chingues! ¿En Italia? En Italia. Entonces empieza este rumor de que Chicolino viajaba al pasado como Flash. Órale. ¿Cómo estoy unido todos los conceptos? Sí, ¿todo? Cabrón, güey. Sí, o sea, viajaba como Flash y se metía al cuarto de estos escritores de Twitter, italianos, uh-huh, y sacaba el chiste y luego lo metía a su show. Okay. Y luego él, Chicolino, lo subía a una plataforma italiana que se llama YouTubeini. Ajá. Que es como un YouTube, pero italiano. YouTubeini. Y luego había fans de los tuiteros italianos que decían, ay, ese chiste es de mi tuitero favorito. No. Esto pasaba. Pero Chicolino es de los que cree que un meme no puede tener autor. El meme es... El meme le pertenece al universo. Ok. Sí, porque... Y se aventó varios, ¿eh? Por ejemplo, Chicolino, en el 2012, te hacía chistes de que, ¿la pizza lleva queso o no? Ajá. ¿Eh? Uh-huh. Y de repente, en el 2016, todos esos tuiteros italianos traían ese chiste y ese mame. De la pizza lleva queso. De que si la pizza lleva queso o no lleva queso. La quesadilla con queso. Sí. Que si hay un calzón con queso o no. Entonces, pero Chicolino dijo, los memes no tienen dueño. ¿Qué habrá sido ese Chicolino? Ahí anda. ¿En Italia? En Italia. Oh, ándale. Anda en Sicilia. Con... ¡Te lo juro! En Sicilia. Pero, oye, te mandan aquí unos saludos, compadrito. Claro. Necronomicros, no sé cómo se llama. Saludos para Necronomicros. Saludos a mi canal Panchis Mole. Mándale un defense. ¡Tifel! Pero Magaña Ferrer, saludos Franco Mole. ¿Me podrás mandar un saludo a mi novia Lucía? Mi novia no. Ah, la novia tuya. Lucía. Elian Jiménez, saludos Franco. Ustedes sí que son ídolos. Gracias. Muchas gracias. Ahí viene otro. Sí, señor. Saludos para Dieter Parker, dice, Franco, mándame un saludo, me rompí la clavícula. ¿Qué es esto? ¿Es esto, no? Ah, Franco. ¿Cómo? ¿Cómo se quebró la clavícula? Una escalera. Como Oscar Burgos, ¿verdad? Que se sentía Superman, ¿o cómo? Se aventó. Mi padrino se rompió toda la madre, güey. ¿Sí? Nada más la clavícula. King Vapor dice, querido Mole, una pregunta, ¿habrá mi tegrita en el paso? Pues, hay que preguntarle a los venes. Ah, sí. Tony Roman GG dice, con dolor de espalda, pero siempre presente. ¿Algún consejo para el doctor de espalda? Estiramientos, güey. ¿Eh? Hay uno muy bueno. Ah. Mm-hmm. A ver, obvio consultar a un especialista. Claro. Capaz si lo que les digo los lastima más. Pero en mi caso, que era una hernia en L4, L5, haz de cuenta que te pones como hincado en el piso. Sí. Va. Y tratas de sentarte en tus pies. Y una vez que hasta donde llegues, avientas tu cuerpo hacia adelante y metes la cabeza por debajo de los hombros. Ajá. Y con eso estás estirando la parte de arriba y de abajo de la espalda. Órale. Y si se puede, que tu pareja o una amistad, esto suena muy de la chingada, pero de la cadera, tú estás así en pinales, ¿no? Sí. Estos son tu cabeza y tus hombros, este es tu fundillo. Que tu cadera, a ver, de la cadera, no del culo, que te hagan tantito hacia abajo, como okay, para que te sientes más, mientras tú intentas estirarte lo más posible. ¿Qué pasa ahí? Te estiras totalmente, liberas tensión entre vértebras y te relaja un chingo, güey. Para gente con problemas de dolor de espalda, de hernias, insisto, primero pregúntenle a un especialista, yo soy un comediante. ¿Pero lo llegaste a hacer porque tenías problemas? Todos los días. ¿Y te ayudó? Me ayudó un chingo. Y también, perdón, el entrenar con ejercicios de espalda, con pesas. Totalmente. De a poquito, ¿eh? ¿Por qué? Porque te refuerza tú. Vas agarrando fuerza en la espalda, güey.
Y ahorita ando bien macizo, güey. No, compa, Dios. Ahorita te, tú me pones una viejita. Tócala, tócala, güey. Tócala el brazo. Tócala el brazo. Tú me pones una viejita de 80 años, te la hago cagada. Te la hago cagada, güey. No tiene oportunidad, güey. Tú me pones allá a mi arlado y echo cacas de su tamaño. Saludos a Víctor Hugo Mora Castillo. Precisamente yo me acabo de curar prácticamente de mi espalda. ¿Qué tenías? Estaba jodida. Muy, muy, muy jodida. Cargabas cosas pesadas. Sí, de que mis luces para mis videos y que cargaba pendeja y me lastimé por muchos años. Y cuando empecé a hacer pesas, precisamente fue cuando, pues ya mi no sé si sea porque mis músculos. Ya mí. Okay, okay. Ya como que ya no tiene tanto que, pues como que soporta un poquito más de peso. No, las es que si le bajas, si le bajas así todo pues el peso y refuerzas tu fuerza en la espalda. Solamente. Bueno, olvidé ese pequeño detalle, me quité 30 kilos de encima. Sí, también ayuda mucho. Sí, está mejor su idea, güey. Está mejor la idea. Sí. Es que, güey, te lo ponen así, suena bien pendejo, pero es cierto. La banda como nosotros que, a ver, muchos no lo saben, pero Iván y yo tenemos sobrepeso. Poco, ¿okay? Mejor. Te lo juro. ¿Se ve? ¿No? Te lo juro, te lo juro. No. Te lo juro. La gente no se ha dado cuenta. Pero te dicen, güey, estás 30 kilos arriba de tu peso. Sí. Imagínate que estás cargando un costal que pesa 30 kilos todo el día, todos los días. Entonces, el impacto en tu espalda, en tus rodillas, en todas tus articulaciones, güey, es, si le quitas ese costal, el cuerpo descansa, güey. Entonces, bajar de peso es la mejor solución para problemas de espalda, güey. Pero requiere una dieta y puterías de esas. Cosas que no. Sí, bueno. Franco, si soy nivel fan, ¿puedo entrar al meet and greet con mi esposa? ¡Claro! O sea, el nivel fam entra. ¿Sí, verdad? Y la esposa te espera afuera, güey. ¿Espera afuera? Se espere 15 minutos, pinche vieja, güey. Que sí. No le pasa nada. Era panchosa. Oye, el tema de hoy es... Cosas que se nos olvidan. Cosas que se nos olvidan. Y te digo una cosa... Se me olvidó que te... No. Yo a veces ya estoy olvidando a veces ciertos nombres de ciertas cosas. O sea, no se me olvide en sí todo. Ok. El día que se me olvide voy a valer madre, ya es inicios de Alzheimer. Pero cuando le dices, oye, que son muchas cosas en el mismo lado. Oye, ¿me bajas el... Y ya. Este, el... Cuando entra el desta de la desta. Sí, güey. ¿Me bajas el desta? El que es el que tiene... ¡Ah, qué la chica! ¡Ay, güey! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? O, por ejemplo, no, hombre, ya no más falta que hagan esto en la... Esta, la... No sé, y le haces así, la de esta, que es el pene, no. No, es su y baja. Pero sí me da miedo cuando son ciertas palabras que no se me deberían de olvidar tan rápido. Totalmente. Pero también digo, bueno, a mucha gente le pasa, o sea, sí. Cuando traes demasiada carga de información. Con los hijos. A veces también es por hablar rápido, ¿eh? Eso, yo creo. Que ojalá. Por decirlo rápido, ni siquiera pensaste qué chingados querías decir. O las drogas. También. Habla rápido. No, te voy a contar una. No sé si ya la conté aquí, perdónenme. Pero cuando recién llegué aquí a Monterrey, conocí un güey. No me puedo acordar cómo le decían, güey. Ni su nombre. Primera, ¿eh? Ahí está las drogas. Ah, de entrada ya vamos mal. Es que él no era amigo mío. Sí, o sea, es como si tú me cuentas. Yo te estoy contando esto ahorita y tú mañana lo cuentas. Ah, pues sí. Sí, o sea, así me llegó de rebote. Ok. Ah, aquel güey es fulanito. Tienes que hablar con él, es muy gracioso. Porque el vato, desgraciadamente, ya estaba muy tostado por tanta mierda que se metió. Muy joven, ¿eh? A los 20 años ya estaba... Pues, ¿qué se metió? Hecho cagada. No sé, güey, crack. Sí, tal vez. No lo sé, piedra. Uh-huh. El caso es que el vato, güey, no se acordaba de la palabra y te la describía, pero a su manera. Madre. Y tenía una voz así grave, ¿no? Digo, no me sale igual, pero él así hablaba todo el tiempo. Y te decía, por ejemplo, saca esa madre, güey. Así estaban agarrando el pedo en casa de alguien, afuera. Saca esa madre, güey. Y esto, ¿cuál madre, carnal? Esa madre, güey. Estás así. Tiene, Tiene así, luego, Y alguien decía algo rectangular y cosas que hacen así. De pura mamá alguien, la grabadora. Esa madre. ¡No! Así. Pero no era esa madre, era esa madre. Y esto ya no es joder, güey. ¿Qué es el luz? Pues la bocina, ¿no?
Pero imagínate que si existiera, güey, que saca la carne. Aquí está, Prick. No, es que en su tostadez, güey, es rectangular la grabadora y tiene dos bocinas, una a cada lado. Sí. Y hacen ¿no? Y yo lo vi preguntando por otra cosa. Está el... Vas a prestar esa madre, güey. ¿Cuál? ¿Cuál? Esa madre, güey. Sí, lo... Sí. No tengo idea. Esa madre está ahí, está en la sala. Esa madre, sí, luego tiene... Sí. Lo, una tele, güey. Una tele, la antenita, güey. Una tele, la antena de conejo, güey. Madre. Por Dios santo, el vato estaba bien jodido en la cabeza, güey. Pero le decías, la tele. Esa madre. Esa madre. Me imagino al vato. Me mamaba eso, güey. Oye, llegó por tu mamá. Esa madre la que. ¿Cuál? ¿Cuál? Esa madre, güey. Que... ¿Cuál? Sí, llegó por tu mamá. La. La ambulancia. Esa madre. Estaba que siempre tenía que ver un wu. Sí. ¿Cómo se llama tu amigo el que? ¿Cómo se llama tu amigo el que? La Jenny. La Jenny. Esa madre. La Jenita, ven, amigo. No te agaches porque. ¿Alguien quiere un refresco? Yo te acepto un agua, compadre. ¿Quieres agüita? ¿Qué quieres que yo lo traiga? No, ahí está la hielera. No, tranquilos. Pero no lo vas a traer. Tranquilos. Para eso está Rodrigo. Es que, ¿sabes qué? Me comí agua, compadre. Mi flash burger muy rápido porque traía mucha hambre y la verdad. Porque traías la flash. Yo soy muy fanático de Carl Jr. Sí. Entonces comí muy rápido y me falta lo más bajarme, la que se vaya bajando. Sí, claro. Una cojona. Viene el odio. Viene el odio. Eso es que hay tres cosas que se me hacen llorar. ¿Qué cosa, compadre? La muerte de un familiar, una caca que venga dura y un refresco bien helado. Muchas gracias, señor Rodrigo González. Yo te encargo una agüita, porfa, compadre. Ah, ahí está. Gracias, mira, hermano. Para ti. Muchas gracias. Había una... Oye, te encargo un... Un agua o así. Había una parodia del Fugitivo. ¿Te acuerdas del título del Fugitivo? ¿Cómo no? De este... ¿Ves? Sí. Ahí está. Harrison Ford. Harrison Ford. A la verga, güey. Y en la parodia, el vato decía... Ah, muchas gracias. Se les escapa el fugitivo, obviamente, ¿no? Por decirte, John McClane, que no es ese. Ese es el de Duro de Matar, ¿no? Simón. Y me acuerdo mucho que el policía decía, dos cosas me congelan el culo. Un helado de este tamaño y se ponía la mano así en la cola. Y que se nos escape este hijo de puta. Pero un helado de este tamaño. ¿Pero por qué? ¿Cómo que de este tamaño? El tamaño... O sea, se la ponía la mano en el culo. Un helado de este tamaño. Dos cosas me congelan el culo. Un helado de este tamaño. Y que se nos escape este hijo de puta. Y también el vato que... Esa madre. Esa madre la va a traer... Toda no, la pero semana, ojalá, güey. Díganos también cuáles son los inicios de Alzheimer, digo, porque sí me da miedo, que yo creo que eso es lo que decía Franco la otra, es de que piensas tan rápido que no llega, que como que, ya ves que como la película de Pixar, que tienes todos los sentimientos. Uh-huh. Ah, buenísima, intensamente. Intensamente. Bueno, piensas tan rápido que el monito que va y busca los archivos, y el mío yo creo que está hasta la verga, güey. Está en un rincón, güey. La lata moneando en un rincón y dice, oye, ¿cómo se llama el güey? El de la película y el vato. Oh, qué la verga. No, basta, que te quila. Ah, no, es Harrison Ford. La avienta, güey. O simplemente, me imagínate si yo... Que estaría bien ver hacer nuestro Intensamente, pero versión... Por favor. Y de que, pinche... Ah, mole, no, chile. No, déjame. O sea, que piensas algo. Oye, güey. Y si... No. Pero... ¿No? Es que me agarraste comiendo, sí. Perdóname. Y si... Pero no creo que se pueda, güey. Es... ¿Dónde vamos a conseguir un cocodrilo verde? Ok. No, se consigue. Ya desde ahí vamos mal. Entonces yo creo que sí, mi monito... ¿Dónde conseguiste esa verde? Ah. ¿Ahorita me consigues una verde? ¡Ay! ¿Pero está fría? Dile la chingada. Es que sí la vi muy, muy fría. Ay, sí, bien sí está bien helada, güey. A mí lo que me pasa es con mis hijas, güey. ¿Cuántas hijas tienes? Yo, tres. Sí, acaba de nacer la tercera, tiene 5 meses. Tengo una de 7, de 4 y de 3 meses. Bueno, no, perdón, 7. ¿Ves? La que va a cumplir 7, 2 años, güey, fíjate. Ya estamos de 4 años.
2 años y 5 meses. Es la que quieres más, dale, de 7. Esa sí te acordaste, güey. Pues sí. Bueno, no, bueno, porque tiene 6 y dije 7. Ok. Entonces no la quiero. Entonces no quieres a ninguna de las 3. No, no. Okay. Y me pasa, yo antes me burlaba de mis papás porque decían, ¡Carlas! Sí, no, yo típico. Y sí pasa, güey. Sí, sí. Sí pasa, me está pasando a mí a mis 37 años. No te acuerdas ni cuántos años tienes. Sí, güey, sí, aparte. ¿Sabes? A mí me pasa de. Las mías se llaman Valentina, Valeria y Vanessa. Más difícil. Sí, está bien, es difícil. Muy difícil. Más difícil. Háblale a Lupe, chinga. Ya, nadie se llama Lupe. Háblale a la que se tenga cara de Lupe, la que escupe. Pero ojalá que no sea eso. Ahora, vamos a hablar, no cosas que se nos olvidan cotidianamente. A mí me caga, y se lo voy a decir a la gente que me está viendo en este programa, que la gente cree que el ser humano... Yo entiendo que hay Diego Rusarines, Roberto Martínez, que hay gente que tiene un pinche coeficiente intelectual muy cabrón, pero la mole no. Y cuando llegan y te dicen, no te acuerdas de mí, ¿verdad? Esa es una mentada de madre para cosas que se te olvidan. Yo creo que uno se acuerda de las cosas que le importa, ¿no? O sea, hay cosas, hay caras. Yo a veces se me olvidan mucho los nombres. Hay gente que trabaja conmigo que les pongo, les cambio los nombres y que... Wilbert, les digo así. No, Roberto, Wilbert. Y es una señora. Sí, sí, sí. Soy una señora que se trata de ella. De ahora en adelante, señora, se va a llamar Wilbert. Okay. Pero esos cabrones que... ¿No te acuerdas de mí, güey? ¿Qué tan especial eres? ¿No eres Jesucristo? No eres Martin McFly. Nadie somos inolvidables. No, pone que si tienes algún artista, un jugador de fútbol, es como Morocco, que le digo, oye, güey, ¿te acuerdas? No te acuerdas del día que te casaste, pero te acuerdas cuando los pinches Rayados fueron campeones, güey. O sea, se te meten cosas importantes en tu mente, pero eso, güey, es que... Y luego todavía te rematan como, fui Uber tuyo. Una vez te agarré en Uber. Fui Uber tuyo. No. Eso merece 2-3 putazos, güey. O sea, pero puro... O sea, gancho. Ya. Ahora, tengo una pregunta, esto para la gente del chat. Tanto hombres como mujeres, ¿ok? Cuando yo era morro, el sueño de cualquier hombre era llegar a los 2 dígitos. Esto es la cantidad de mujeres con las que me he acostado son más de 9. Sí, o sea, son 2 dígitos, son 10. 11, 15, qué sé yo, ¿va? Creo, no sé si en mujeres también tengan así como ese de, quiero llegar a 2 dígitos, por eso digo hombres y mujeres, ¿va? Pero se acuerdan, ¿sí me explicó? Esa gente que se ha acostado con, de perdido 10 personas para arriba. Ah, no sé. No sé, por ellos, güey, por ellos. Mi pregunta es, cosas que se te olvidan, ¿se acuerdan de los nombres y las caras de todas las personas con las que se han acostado? Yo quiero pensar que sí. Porque es un momento especial. Es un momento muy íntimo, o sea, coger. Pero también hay raza que la conoció en el bar, se la dio en el baño y se fueron cada quien. Y ya no se volvieron a ver, entonces probablemente no se acuerden. Confírmeme, por favor, si se acuerdan de todas y cada una de esas personas. Acá dice uno que sí, ni de pedo, dice otro. Corea dice que no se ha cogido a más de una. Cuervo, ¿te acuerdas de todos los pitos que has visto? No. Las tiene dibujadas. ¿Sí me explico? A ver si la gente que dice, si se acuerdan. Antes estuviera casado. Me pasó. Yo no, tampoco voy a exagerar de que el mil amores, pero me acuerdo de esto, no del... Que yo salí de un bar, me dan mi auto, ya tenía el auto, bueno, el auto de mis padres. Ah, yo soltero. Y antes de subirme al carro, me detienen la puerta. Yo ya salí en radio, ya era conocido aquí localmente. Y me dice una chica, ¿no te acuerdas de mí? La chica, digamos... De buenos bigotes. De buenos bigotes. Digamos que era un... No, bueno, va a decir que soy misógino. No, del 1 al 10. Del 1 al 10, una chica... 7-5, 7-6, por ahí. 7-5, 7-6. Completamente pasable. 7-5 Allende, 7-5 Guadalupe. 7-5 Escobedo. 7-5 Escobedo. Era un Escobedo. Estoy diciendo como un 4 de Allende. 4 de Allende. No se crea el raza, no se crea. Todos de Chihuahua. Oye,
Total. Un uno de Jalisco. Y yo volteo y no era como que el supercogelón. Y volteo y la veo y luego yo, no me acordé. ¿A qué viene? La situación en que tuvimos que ver, no estábamos a los cinco sentidos. Mm. Yo creo que a lo mejor hay ciertas cosas que te deben olvidar. Ok. Cuando te pusiste hasta las chanclas. Porque me dijo la chava, ¿no te acuerdas que tú y yo, hace una semana, tú llegaste y estabas arriba del... ¿Lo del qué? Del... ¡Estuvo mecánico! ¡No! ¡Esa madre! El aire acondicionado. Pero, ¿te imaginas qué horror? No. Ah, no, no. No, no, no. O sea, quiero ponerme en el papel de la persona. Sí, güey. Imagínate que tú llegas a un... a pedir un préstamo al banco. Órale. Y la cajera dices, yo tuve algo que ver con ella. Lupita. Lupita, güey. Puta, güey. No van a dar el préstamo. No, a la chingada. Y llegas y, Lupita, ¿cómo estás? Y que te diga, buenas tardes, señor, ¿en qué le puedo servir? Ya. Y tú dices, está fingiendo porque está en su trabajo. Y ok, ok. Oye, Lupita. Quisiera pedir... Ando pidiendo un préstamo. Claro que sí, déjeme préstamo. Revisar su historial. Y ahorita le mando unas copias del acta de nacimiento y de su credencial de elector, no sé qué. Y en lo que manda una chichincle, le dices, ¿si te acuerdas de mí? Y que te diga, no. Que de corazón diga, no me acuerdo. Y según tú, te aventaste una chambota, güey. Sí, o sea, dices, fui el inolvidable. Hasta, al final hasta le piqué las costillas. Sí, ¿no? Tú no vas a acordar, estabas tú, ándale, pégale la piñata. Y según tú, fue algo para conmemorarse. Y sí, ella dice, fuiste el palo de enero. Sí, o sea, sí, fuiste del viernes de enero del principio, sí, de mes. ¡Qué horror! Ahí te va a mirar. Va a estar feo. A ver qué dice la raza. Alex Martínez, no me acuerdo. El Tropitronic, me acuerdo de las caras, de los nombres, no. Después de 100 pierde la cuenta, dice Mario. Has de tener el ojete destrozado, Mario. Karen Valenzuela dice que no. Dice Daniel, claro que los recuerdo. ¿Cómo voy a olvidar a mis tíos? Saúl Rodríguez, yo sí porque solo son dos. Yo no me acuerdo porque no he cogido, dice Alan Mann. Yo la recuerdo a todas, dice John Doe. La mayoría dice que no, ¿eh? Y en muchos casos dicen que, te dan la razón, tiene que ver si hubo alguna sustancia involucrada, llámese alcohol o un estupefaciente. Sí, o sea, que se te puede olvidar o no fue grato. Todos sabemos que una cosa que no es grata, se te olvida. Perdóname. Yo no sabría cómo se te puede olvidar, la neta. O sea, ponle nombre, sí, pero cara. A lo mejor... la posición en la que estaba no te dejaba recordar. No fue lo suficiente. O la oscuridad, que de repente yo vi mi bigotón. No te acuerdas. Oye, perdóname, es que dice Melina Espinosa, para eso sirven las notas del teléfono. Eres muy organizada, o sea, esta morra con les fecha. Toma foto y tiene un archivo, vale, ¿no? Así que... el pecas, ¿no? Tantos centímetros, tantos minutos. Pablo, 2 minutos. ¿Y así? Foto y sale el güey. Y sale Pablo así. Oye, sale Pablo con sí, el cuero así. Sí, la mano de la chava. Y sale Pablo pidiendo perdón, güey. Te juro que nunca me había pasado. Si ¿Sí hay cosas que a ustedes se les olvidó, que se los recuerda a su pareja? Sí. Pues la típica, la de... yo no me acuerdo. Aniversario, ¿no? A mí era aniversario. Aniversario. No sé. ¿Cuándo nos casamos? Yo me casé en octubre del 2000. Yo también. ¿10? Ah, ok. Dije, sí, entendí bien. Pero no recuerdo el día. Siempre sé que es por entre el 13. Yo me sé el día y el mes. ¿Te acuerdas no me acuerdo que una del vez año? En las nomadoras me puso en... te chingué, sí, perdóname. ¿Te acuerdas del año? No me acuerdo del año. Órale. O sea, pero lo puedo sacar. O sea, este octubre se cumplen 16. Ah, bueno, entonces, pues menos 23. Menos 16. Sí, pues, ¿no? Sí, soy comediante, no matemático. Sí, o sea, a veces las mujeres retienen más, ¿no? Guardan más. La retienen, gol. No, pero sí, a mí, ¿te acuerdas de...? De repente te dicen, oye, ¿te acuerdas de esta Fanny? Sí, no. Uy, yo tengo la respuesta perfecta para eso. Se las paso al costo. Por favor. Cuando tu mujer... esto solamente funciona de mujer a hombre. Venga, compadre. Solamente chele. De mujer a hombre, ¿ok? Sorry, no me sé la versión de hombre o mujer. Cuando tu mujer te dice, ¿te acuerdas de mi amiga...
esclerénquima. Número uno, tú di que sí. Porque si no, te van a aventar media hora de datos sobre quién es esclerénquima y dónde se conocieron. ¿Ok? Eso lo podemos evitar. Tú miente. Tú di que sí. Pero entra el problema de por qué te acuerdas. ¿Sí? O sea, ¿qué tiene de especial esclerénquima que es inolvidable para ti? Entonces, para evitarte esa pregunta de seguimiento, tú vas a decir, sí, cómo no, la gorda. ¿No? Y ella a lo mejor te va a decir, sí, porque todas tienen una amiga gorda. Sí, claro. O puede que no. Y te va a decir, no mames, no está gorda. Y ahí tú te luces de capo y dices, amor, yo a todas las veo así. Hombre, pues chula. Esa me acostó mis años. Te voy a decir una, porque las mujeres son culeras. A ver. ¿Te acuerdas de mi amiga Fanny la culona? Ya te avientan el vergazo, güey. ¿Te acuerdas de mi amiga Fanny la culona? Y te quedas callado y le dices, no me acuerdo. ¿Cómo no? La conociste junto conmigo, mi amiga la culona. La que estaba bien acinturada. La abeja. Y que le decían pata, la Daisy, la chicatana. Daisy, le decían Daisy la... ¿Por qué Daisy? La pata Daisy, güey. Tremendo culo de Daisy. Sí, Daisy. Sí. Y tú, no me acuerdo. Se puso chiches. Verga, se da cuenta que primero te tiró uno, pum, y luego para arriba otro, pum. No, pues, ahora sí. ¿Cómo se ha de ver? Y tú, pues como una pinche mancuerna. Esas pinches mancuernas... Chiches, nalgas y en medio así, palo. Alta referencia. ¿Cómo? O sea, rica. Te la avienta. Guapa. Fíjate que ella nunca fue bonita, ¿eh? Y te voy a decir algo. Y en ese momento... Okay, gracias, Carl Junior, siempre. Sí, gracias. La tomas de aquí y le dices... Ay, se me paró tantito, ¿eh? Sí, jala, sí, jala, sí, jala. Y le dices, amor, ¿cuántas operaciones tienes tú? Ninguna. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú eres segura de tu belleza. Las personas que se operan no tienen seguridad y no se quieren. Me voy. Voy al Oxxo. ¿Quieres algo? Sí. ¡Madre! Y te cargo unas conchitas y con una salsa, crema y elote. Sí. Pinche marrana. ¿Podemos hacer este para acá para...? Sí, para, no voy a ponerlas en el piso, obviamente. En la esquinita, en la esquinita. Sí, ahí, algo tal, está muy chido. Ok. Ay, ya. ¿A ti te la han dejado caer así de que...? No. No, 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 eso no ocupa. Sí, no, así desde que... No, casi siempre ha sido con tranquilidad. Este, le digo, infinito. ¿A dónde chingados vas? Voy con mis amigas del gimnasio a unos tacos. ¿A qué van al gimnasio? Es que hoy es viernes y nos vamos a comer unos tacos. Mira, ya son mis amigas del gimnasio. ¿Ok? Oye, este... ¿No quieren entonar aquí? Sí, no, del Golán, pues... Hay que checarlo. Pero mírame, míralas bien. Oye, buena pinche vieja sin qué hacer, hombre. Dale, cabrón. Vayan y cómanse sus pinches tacos. Dice ella que te conoce. ¿Cuál te aplicaron a ti, compadre, que se te olvidó? No. ¿En cuál la cagaste? ¿Me pasas un salami? Sí, señor. ¿En cuál la he cagado? Pues mira, como las amigas de mi esposa no están buenas. No, o sea, claro. Ay, cojete, güey. Estoy jugando, las amo. Ay, pero no hay pedo. O sea, no me he metido en esos pedos. ¿Están ojetes acá? No están ojetes. Pero ah, ¿te gustan? No. La chingada. ¡Ayúdame! Están del lado de mi Nati, no, chingada madre. No, yo no le he cagado así de que, ah, no, sí, ya me acordé, la dije que está bien buena, no. No, y... Pero yo, a mí no me da bronca decir, o sea, ah, la que está pompona. ¿En serio? Pompona, sí. ¿Puedes decir delante de tu vieja la que está en algona? Sí. No, dijo pompona. Pompona, bueno, no algona, pero pompona sí, porque me dicen algona. ¿Tienes idea cuántos dientes caerían al piso si yo digo eso, güey? ¿En serio? Porque Gaby en chinga me tira el putazo, cubro con izquierda y remato de no, un no, putazo. No, sí, güey, o sea, cuidado, a mí no me toques, güey. No me toques. No puedes utilizar, es un arma blanca, cabrón. No puedes utilizar tus armas. No, si a mí no me la arma de bronca, si le digo, ah, la... Si no me acuerdo, si tendría así que, pues la que está así, ¿verdad? Neta. Sí. Qué fuerte, hermano.
No, pero no, pero la no que está divorciada. Sí, no, yo sí me trago 15 días de mala leche, así mala vibra en casa, güey. O sea, 15 años. Pero pensándola bien, no me gustaría que me dijera, oye, ¿te acuerdas del el que está? Que te bueno. diga tu vieja, ¡ah, el pinche pitote así! ¡No! Mames. Sí, el pilingón. Sí, no el mames, pilingón, sí, que parece que va a reventar el sí. pinche zipper. Sí. O sea, la llevamos chido, ¿no? Así tengo la confianza de decirle y no hay tanta bronca. Está lleno gente, oye, ¿te acuerdas del...? Ah, sí, pensé que traía cargando ahí un pimientero. Para que le aparece pimiento morrón al hijo de puta. Parece que trae escondido un yeti el cabrón. Para meter no, qué horror, tres cervezas. Van a decir, sí, inseguro. Pero en mi casa no decimos esas cosas. No, no se puede. No, nosotros referimos por el alma. Yo siempre, ¿te acuerdas de aquella vieja chichona? La de Laura color blanco. Esa mujer sí. que la veía y tenía una aura muy bonito, muy, muy sentimental. Sí, la de la falda roja. Ella, te lo juro que cheque porque trae un espíritu negro de este lado. Bueno, a mí, ¿sabes qué me ha jalado? Apodos. Esos no se me olvidan. A ver, ¿cómo? Se me queda más un apodo que un nombre. Es cierto. Se me queda mucho sí. más. Entonces, yo a las amigas de mi vieja y a sus familiares les tengo les apodos. A ver. No. No. Porque están bien inmigrantes todos. O sea, son apodos de los chidos, güey, los que duelen. De los que... De los que no le puedes decir a la persona. Uno. No digas de quién, pero díganla. Uno. Ok. Este es el peor apodo que he escuchado en mi vida. ¿Puesto por ti? No. Ah. No, ¿qué más quisiera haber sido yo el que se le ocurriera esa hijaputez? A ver. Me llegó de rebote. Conocemos a una persona, mi esposa y yo, que le apodaban la Manchacatres. Maniga. Yo no sé si fue sangre, caca. Caca. ¿Qué sudor, otro? Tierra. Líquido seminal. No sé. Solo sé. Que todos sabíamos quién era la Manchacatres. Hijo de su madre. Entonces, ¿te acuerdas de fulana? La Manchacatres. ¿Cómo no? Sí. No. Y ya sé a quién se refiere. Yo me acuerdo uno de que... Saludos. Que mejor me caigo, o si lo digo, de tu boda. La humedad. Que se joda. Sí, que se joda. Se metiendo poco a poco. No, que se joda. Abría los brazos como águila. Sí, hijo de puta. Sagar, mole. No sé cómo se llama, güey. Y así quiero que se quede. Sí lo quiero olvidar. La humedad. La humedad, se fue metiendo poco a poco. Es que en mi festejo de 10 años de casado, sí. Pues ahí Gaby tiene amistades de hace muchos años. Y esas amistades tienen sus parejas de muchos años. Gente que yo no conozco. Sí, que a lo mejor en alguna fiesta nos topamos y fue así como... Y esta persona, la humedad, en mi boda había pues tanto invitados que son figuras públicas como que no. Entonces a los que no se les pidió amablemente, oye, esta gente viene a divertirse, viene a compartir una boda. No, los estén jodiendo. Sí, o sea, sí. Que ya es que, mole, una foto. Y mole a lo mejor está acá en el baño, ¿no? Sí, o sea, cagando. 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 No, Y no está chido. Entonces, humedad le pidió foto a todos. Hijo de su... Y luego se puso hasta el ano. Estoy bien y verde. Persiguió a Teo González hasta el baño. Saludos, maestro. Una disculpa enorme. Ya lo mandé madrear. Y el maestro, pues, muy educado, ¿verdad? Con el pito en la mano, dijo, sí, ahorita me tomo la foto. Déjame termino lo que estoy haciendo ahorita. A mucho gusto, señor Teo González. ¿No? Sí, suéltame el pito. Y ya después salimos a un área que tenían para fumar. Y estoy yo acá así diciéndole a Iván, ya me tiene hasta los huevos, este hijo de puta. Porque está el vato abrazando a mis amigos, güey. Oh. Como si fuesen sus amigos, güey. Y está, ¿qué pedo, eh? Bicho sagrado, bicho mole. Y así le digo, y dice, no, pues estuvo bien, ¿verdad? Porque yo me acuerdo de la situación. Estaba así la música, así la morena pide. Frago así, saco, abierto. La morena pide, cómelo. ¿Cómo andas? Hasta la verga, güey. Ya no aguanto. Y así el vato que lo... Ya no aguanto este pendejo. Así el vato no, que... No, el vato. Sí. El vato que... No, güey. Yo no sé quién verga es este güey, pero ya no lo aguante. No me lo aguanto, no se puede. El se fue haciendo un walk. El orangután. El orangután. El orangután. Pero yo... Porque como que Braco lo estaba buscando y lo tenía al lado y el vato se la pantalla y el vato más... Me tiene hasta los huevos este pendejo. Es que te lo juro que en las bodas o en las fiestas tiene que haber... No fuera boda ni fiesta si no hay un güey así. Alguien sí, cagándola. O sea, tiene que haber un güey que por siempre, más que lindes todo de aquí puro amigo, puro conocido, tienes que
Es parte de los planetas. De nuestro folclore. Sí, se unen para que un güey se tiene que colar y la tiene que cagar. Es desde que, güey, invítame, güey. Te voy a llevar, güey, pero no la vas a cagar. Y de repente, oh, señor Bacardí, señor whisky, y ahí empieza. Y tú dices, ay, güey, es que se me hace que no es... Yo en la boda de un camarada, de la Marcelo, andaba una... Se le he contado un chingo de veces, un señor ya jotorrón. Yo vi tu brindis. Sí, ese de brindis, pero había un señor jotorrón. Okay. Esos señores, ya arriba de los 40, pero jotorrón. Okay. Con todo respeto, chabacano. Chabacano, pero jotorrón. Y andaba y traía pan y agua a Roberto Martínez. ¿Tipo Chenchito? Sí, Chenchito. ¿O cómo se llamaba? Sí, el Chenchito. Okay, okay. Y de que, y hasta que ya, yo 4 de la mañana, ya sabroso. Ya me había subido a todos los juegos. Y ya traía poquita paciencia. ¿Traías dinero? Traía dinero y poca paciencia. Y era todo. Oye, a ver si lo... Compadre, rómbele a la verga si no voy a agarrar vergas aquí. Vamos a arruinar la boda. Y ya nomás me vieron otras personas, lo agarraron y como, hello, my baby, hello, my baby. Y le conté a mi hermano, dije, güey, adelante. Había un güey que agarraba cigarros en... A mí me tocó con... Aquí está. Okay. Es que hay uno allá y otro. No. ¿Aquí ten? Ah, ya está, ahí está. A mí me tocó con Adrián Uribe, que fuimos a producir su show allá a Miami. Ah, qué suena. Estuvo bien chido, la neta. Ahí aprendí mucho. Y Y pues la primera temporada fue Luis Fonsi, fue Ozuna. ¿Eh? Ah, el que te escribí que estaría padre que fueras, que ya van en la cuarta temporada. ¿Que ese es programa de Estrella? Ajá, de Univisión Televisa. Y y había una persona en camerino, güey. Híjole. Luis Fonsi platicando con Adrián y todo eso. Y atrás de Luis Fonsi el vato. Jalándolo. Así que ahorita una foto, sí. Y al principio así de que... Y pues total, le jalaba la foto así de Dios mío santo. Nadie sabía quién era. Y llegaba Santa Fe también. Okay. Y luego, me olvidó una fotita ahí. ¿Qué dice la Carelli, güey? Sí. Pero nadie sabía quién era. Una fotita. No, pues estaba ahí de... Pues era del staff. Ok. Pero es esa parte de pena ajena que dices tú, güey, y lo... Pero acá ratito y yo, puta madre. Te había rematado con... Tengo un podcast. Era un camarógrafo, ya me acordé. Era un podcast, sí. Tengo un podcast. Era un camarógrafo. Era un camarógrafo. Bien. Lo decía Frank. Era un camarógrafo. Y así con todos. Tuve yo un pedo con él. Porque llegó un momento en el que pues yo ya había cubierto mi cuota de contenido con él. Y pues estaba yo como director de escena. Ok. Y y me puse también a tomar fotos. Sí, agarraba mi cámara y digo, pues si hace falta, pues. Y él estaba tomando fotos también. Y en una de esas me estaba quitando tiempo, estaba Adrián con él, digo, con sus invitados. Y yo tenía 15 segundos para tomar fotos, pero el cabrón se metía 7 segundos y ahora me quedaran 7 segundos a mí de tomar fotos. ¿Y a ti te estaban exigiendo que tuvieras esas fotos? No. O sea, yo las agarré porque no estaban tomando fotos del programa. Entonces dije, okay, traje mi cámara, pues, para que tengan contenido. Ya. Y el cabrón me ve con cámara y se siente, digo, okay, a mí me choca ese tipo de cosas, pero dice, es camarógrafo, le voy a hablar mal. Y yo, ¿te haces por favor para allá atrás? ¿Te dijo? Sí, te haces por favor para... Y le digo, a ver, espérame tantito, cabrón. Y yo, no, o sea, no sé quién crees que eres para que me hables así, compadre. Le digo, yo soy parte del staff. Me dice, es que me estás quitando tiempo para tomarle foto a este cabrón. Entonces me tocó que estaba con Gloria Trevi y el vato estaba así de que, la fotito. Y dijo, ¿a poco si eran menores de edad las morras? No, pues total, estaba tomándose la foto con Gloria Trevi. Y así aproveché con todo el gusto del mundo de abrirlo a la chingadísima. Dije, por favor, váyase para allá. Está siendo demasiado molesto, señor. Y el señor Miguel Ángel Fox, afortunadamente. ¿Hijo de Vicente Fox? No. El productor del programa lo corrió bien bonito, güey. Sí, le dijo, váyase, chido. Nos gritó a todo, pero hasta a mí me tocó, señor Miguel Ángel Fox, bien culo. ¿A ti también te regañaron? Váyanse para allá todos, por favor. Y yo me quedo, tú también. Yo, verga, güey. Pero bueno, por lo menos... ¿Qué le dijiste al otro? Ya ves, pendejo, sí, por no. Tus mamadas nos corrieron a los dos. No, pero sí, esa gente que dicen, sí es muy molesta la de... Si se les olvida, fíjate, se les olvida la decencia y dónde están. Sí.
pero no se nos olvide esto. Carlos Augusto Franco, ¿a qué hora acaba el show Gaby del viernes en Puebla? No sé, son dos funciones, no sé a cuál te refieras. Pero el show dura como 2 horas y media contando opener y el show y el cabareteando. Y porque hay gente que cree que el cabareteando dura todo el show, son 15 minutos del cabareteando. Sí, sí. Entonces, más o menos 2 y media a partir de que empieza, hermano. Big Daddy, tocayo, ¿qué piensan de lo que está haciendo Poncho de Nigris en la Casa de los Famosos? Yo no lo he visto, compadre, no tengo Vix. No, yo te lo veo, pero me sale en TikTok, o sea. Ok. Yo, de hecho, toqué el tema, nomás rapidito, le tiraron a Poncho de que una chava no me gustó que le dijo, ya estás viejo y este es tu último, de tus últimos proyectos. Ah, está la Marie Claire, ahorita la acabo de ver. Yo no sé quién verga sea Marie Claire, ah, chile, yo no sé quién. Ya, ella también no sabe quién verga soy yo. Sí, ah, pero sí, lo que no me gusta es eso, a mí sí me dio un poquito de Grinch, porque digo yo, si un hombre le dice eso a una mujer, tú estás vieja. Y de hecho, lo dijo este, ¿cómo se llama el de Garibaldi? Este, Sergio Mayer. Sergio Mayer. Que, ah, lo tiene. Sí, Sergio Mayer. Es el de Garibaldi que me sí, sé. Sí, sí, Sergio Mayer. Pero sí, a mí no, o sea, yo no tengo hijas y esposa. No, no soy este, ni homofóbico ni cleptómano, los que odian a las mujeres, ¿cómo? Cleptómanos. Cleptómanos son los que odian a las mujeres. Pero digo, cuando tú, si tú le dices a un hombre, eres viejo y ya, viejo, gordo y panzón y que la chingada y ya esto es tu última. Pero si tú le dices, es una mujer, ahí tú eres este... O sea, pues sí, hasta acosador. Acosador. Entonces digo, mi compadre, ya quisiera yo tener el pinche cuerpo de Pocho a los 45 yo, güey. Ya lo hubiera querido yo a los 20. A los 20, güey, nunca los tuve. Y no puedes, o sea, el que tú juzgues a una persona por la edad de que ya no tiene oportunidad, grandes artistas fueron... Digo, los comediantes gringos, su top fue en los 50, cuando tenían 50 años. Sí. Entonces digo, no. Sí, el prime es de los 40 a los 60. Los 40 a los 60. Entonces, Paco Stanley también tenía 56 años y está en su top. Entonces digo, para esas nuevas generaciones, no te, por eso lo decía al principio, no se pasan de ver de que, porque ya eres viejo. Güey, o sea, pues, cuando ya vas tu carrera, se asienta con más. Es que, ¿sabes qué creo, compadre? Salvo contadas excepciones, la gente como que escoge a qué viejos respetar. No sé si me estoy explicando, ¿sí? O sea. No estoy diciendo que solo por ser viejo ya eres un genio sabio. Hay viejos pendejos también. También hay viejos pendejos. Pero hasta el más pendejo de los viejos algo sabe. Sí, se hizo un gran pendejo por viejo. Sí. Y si está donde está, como es el caso, por ejemplo, de Denigris, yo se los he dicho antes, no se puede llegar a tan lejos siendo pendejo. No se puede. No. Pues yo quisiera ser ese pendejo, no, pues este güey no. Tiene negocios y todo. Sí, no, yo ya digo, quisiera. Yo no soy mucho de ver eso de las casas de los famosos, pero me sale en TikTok. Pero aparte también, a lo mejor se les dice, ¿no? Como que necesitamos Yo siento jiribilla. Que puede haber para generar ese tipo de cosas. Claro, es un reality también, no se claven, raza. No se claven todo lo que sale. Disfruten el show, nada más. Pero la carilla del Poncho sí se le ve medio incomodona, así como, porque hasta hizo este gesto así de... Como que sí. Sí, como que venía un pendeja, ¿no? Sí. Sí, aguantó. Saludos a Aarón López. Capitán Osmodia, esperamos órdenes. Ya tomamos Chihuahua. ¡Arriba, no, Chihuahua! No sé, sí. Bueno, está, él es de Chihuahua. Ay, perdón. Franco, ¿le puedes mandar un saludo a mi esposa Vanessa Enrique? Saludos a tu esposa Vanessa Ángel. Leonardo Vázquez, ¿Abramita Ingrid en León? Sí, señor. Saludos a tu mami Daisy y Alonso, desde Aguascalientes en... Me accidenté en la moto. Un ser de luz se me atravesó en su carro. Frené y me caí. Puta. Mi error fue levantarme. Cargué la moto y escuché y vi cómo tronó. Me imagino que tiene chingada la espalda, dice Dieter Parker. John Salazar, saludos desde Ecuador. Qué chingón, hermano. Envíeme un besaludo. Ahí te mandan. Jari Escoba, hola, Franco. Un saludo. ¿Cómo estás? Bien, Jari. Muchas gracias por preguntar. Franco, del Universo Alterno, está preparando su ropa preferida porque fue empleado del mes, dice Hermes Villagrana. Cuando mi mamá me mandaba a la tienda por algo, ya estaba en la tienda, se me olvidaba lo que me había pedido Ángel Martín. Ah, cómo cagaba eso, güey. Mira, güey. Rolando Rosa, no. Saludos para mi esposa Yolanda. Bueno, a mí me pasó trabajando en el Cirlón que me mandaron por galletas saladas, güey. ¿Fuera chequear algo? Yo estoy bien, hermano. Gracias, compadre. Y, a ver, acepto mi culpa. Sí. Pero me la dijeron tantas veces que me apendejé, güey. Te encargo que traigas galletas saladas. No Ritz. Saladas. Ritz, no. Sí. Y ahí voy en chinga corriendo al HIV que estaba... Bueno, está todavía a un ladito del Cirlón.
Oye, disculpe, las galletas, ¿dónde están? Y me mandan para un pasillo. Y yo veo Chokis, triquitraques, la madre, y dije, estas no son. Oye, disculpa, ¿dónde están las pues las que no son dulces, ¿no? Ah, de este lado. Y en mi mente estoy, ¿era saladas o Ritz? Vergas. Ah, sí, o sea, madre, sí, porque sí, sí. Me lo dijeron 4 o 5 veces, güey. Y que compro las que no eran, güey. Regresé bien contento y el gerente, de veras que estás pendejo, güey. O sea, te dije chingo de veces que Ritz no. Dije, ah, pues ahí está el yo pedo. Creo que el se me fue, güey. El repetir muchas cosas hacen que las cosas se te olviden por el nerviosismo. O sea, no, por ejemplo, a mí me tocó una cosa bien pendeja. ¿Te tocó? No, era mi tío. Muchos años me tocó, jugaba la Fuerza Regia. ¿De fútbol rápido? No, esa es la que nos cuida, Fuerza Rígida. No, Fuerza Regia no, era... No, era la raza. La raza. La de básquet. La de básquet, sí. Oye, faltó un güey que es el que hace la voz. Y luego le digo, ¿y luego? O sea, yo estaba en mi casa. Puedes ir tú, ¿qué tienes que decir? Sale un güey, sale con el número 15, John Rillon, y entra con el número 2, el Chaparro. Y la chica. Okay. Y luego de repente hay una falta y cuando el de la Fuerza Regia tire, ustedes van a decir, silencio. Okay. Todo silencio en el estadio o en la arena. Cuando los de los contrincantes tiren, hagan ruido para que se desconcentren. Okay. Entonces, yo era mi primer día, yo andaba todo envergado, en la mole, y estaba yo ahí. ¿Sale, Juan? Por No, ese güey no era yo, chinga. Y estaba yo, y de repente, falta. El güey que faltó ya la traía. Yo no, era mi primer día. Y de repente volteo y va a tirar los de Fuerza Regia, y yo digo, ¡hagan ruido! Y toda la gente, Y luego todos, ¡ah! Como que, ¡ah, no! Y todos empezaron a bullarme y yo, ingues a tu madre. Y yo le dije, me equivoqué. Perdón. Oye, te voy a agarrar el micrófono. Bueno, ya quité a mi primo, el que está tontito, ahora estoy yo con ustedes. Dije, ruido. Ya valió madre, ya valió madre. Hagan ruido en silencio. Pero bueno. Pero tanto me dijeron de que, tienes que decir esto y esto y esto, que se me olvidó. Como el tema. Totalmente. A mí con lo que me pasa, cabrón, es con la cartera. No importa si la tengo aquí, olvido dónde la tengo. O sea, tan así que no es mame que aquí se los puedo comprobar. ¿Le pusiste un...? Le tuve que poner... ¿Tienes AirTag? Un AirTag para que no se me olvide. Mira, ya ni sé cómo entrar, güey. Ahí está ya. Mira. Está en Toluca, tu cartera. Porque se me olvida dónde la tengo. ¿A poco hace ruido el AirTag? ¿Y hace ruido? Sí, ahí la tiene. ¡Ah! Y de verdad, siempre es un tema con mi cartera. Bueno, siempre. Cuando yo estaba morrito, uno de los mayores inventos de la humanidad era un llavero al que le chiflabas. Ah, sí. La banda que pedía su sí. Y el llavero. Ah, acá sí. Está, güey. Sí. Te la regresaba, güey. Oye, yo no confío mucho en AirTag porque un día yo estaba trabajando en multimedios y mi bolsa, mi mariconera, estaba en el Motel Cielo. Y mi vieja, tú estás aquí, le dije, estoy en multimedia, le dije, más que la pinche cartera, se fue en mi camioneta y fueron a grabar unas cosas allá para el programa. Y dije, ¿por qué está tu cartera que está para arriba y para abajo, para arriba? Ah, pues porque están acomodando focos y bajando luces. No, pero a mí se me olvidan mucho las llaves. Yo batallo bastante, yo en mi casa, que es su casa. Por ejemplo, la Mataleones, la de brazo. De repente estoy luchando y yo, chingue, ¿cuál era la que se iba? A ver, ponte flojito, compadre. ¿Cómo voy a ganar? No, que bajo bien ya el viejón, arreglado, perfumado. ¡Gorda! ¡Mis llaves! Ahí están al lado de la cómoda. Y tú, ¡no tenemos cómoda! Ahí en la barrita. Siempre es en la barrita. Y luego ya, oye, que no están en la barrita. La barrita, sí, cierto. Pero... había una barrita de las... De Marinela. De Marinela. Y ahí las llaves están, ¿eh? Están en la barrita. Bueno, a mí me pasa aquí con mis llaves en el estudio. Según yo las dejo en un lugar donde yo me voy a acordar y luego la gente de staff dice, no, no pueden estar aquí las llaves. Y me las guardan. Y luego están de putas, están mis llaves, ¿no? Sí, güey. Sí me pasa, güey. Sí me pasa. ¿No te ha pasado, tú que tú tienes tu búnker, que pues es tu búnker, güey, y tienes... Y no, la que, cueva, le digo la yo. Cueva y que... Que entre las señoras era CEO, no sé, y que te... Tienen prohibido entrar. Que te guardan todo, güey, sí, cómo no. Tienen prohibido ya entrar. Sí, te llegó a pasar así de que aquí estaba este Messenger y aquí lo quiero viéndome los ojos. Sí, y pasó demasiadas veces, compadre. Y son esas señoras que, pues, su sentido común es, ay, es que,
ay, vamos a tirar este polvo, le decía, oh, de que este polvo blanco que está aquí. Me pasó. Estos 15 mil pesos en polvo blanco. Papelitos con chistes, güey. ¡No mames! Sí, ¡qué culero! Sí, que este chiste es la mamada. Sí, sí, sí. Digo, me alcancé a colar de varios, hubo otros que no. ¿Y luego qué llegaste y luego? Porque, van a ver, sí uso el teléfono, pero también soy vieja guardia, güey. De repente, ah, claro, más rápido aquí en un papelito. Y a veces hay post-it y lo pegas en la compu. Y pasa un año y ya no tiene pegamento y se cae. O a veces es un pedazo de hoja, güey. O una servilleta vil que puse las palabras clave para acordarme luego. Que luego no me acuerdo. La puse en clave y no me acuerdo. ¡Oh! Pero sí me tiraron papelitos así, de esos. Güey. Nahuel, botija, zapato. Bueno, ¿sabes qué me pasa también, güey? Para los contactos en el teléfono, les pongo otros nombres clave. Porque tengo el miedo carpintero. Que alguien... Carpintero. Sí. Ah, sí. Sí, sí. Que digan, ah, es su mamá, le voy a marcar. Ajá. O también que, no sé, me hackeen el teléfono o yo lo pierda. Imagínate que sale ahí Carlos Chavira, Iván Femat. No, o sea, no puedes hacer eso. Y hay contactos que sí, pues respeto su privacidad de sí, todos. Sí, sí, sí. Entonces les pongo claves. Y luego no me acuerdo quién es, güey. Exactamente. Me ha pasado un chingo de veces, güey. Que me marcan... ¿Quién eres, güey? O por WhatsApp. Yo, perdóname, pero no sé quién eres, güey. Tía Elena, y luego te... ¿qué onda? ¿Qué pasó, tía? Soy el babo, güey. No, es que así te puse porque te arrastra la rueda. ¡Esto es freestyle, hijo de puta! No, o que se te olvida cambiarle, güey, que dice Perlotita. A China. Laura Chichona. Mi compadre. La, igual, ay, la Koblenz le ponen, ¿no? Por las aspiradoras. Sí, la aspiradora. La Templa, porque te quita el dolor de cabeza. Oye, la pinche clave de Facebook, de YouTube, de todo eso. Y que todavía te metes a cambiarla porque se te olvidó. ¿Sí? Y la típica de siempre, restablecer contraseña, la metes, no puedes usar la misma. ¿Cómo chingados? Entonces, ¿por qué no me la valías, hijo de puta? ¿Sí? Yo mis claves las tengo en una hoja dobladas en un lugar secreto. No mames. Escritas. ¿Todas tus contraseñas? Todas mis contraseñas. Bueno, ahí me pega la edad porque hay aplicaciones que sirven para eso, güey. ¿Qué hacen? Que te dicen, aquí puedes guardar todas tus contraseñas. Y yo, no confío en ustedes, no, malditos robots. Sí, güey. Sí. No. ¿Y sí. tú qué haces? Según yo, sí me voy a acordar. Te lo juro que yo... Yo estoy como el Señor de los Anillos, güey. Un anillo para gobernarlos a todos, güey. Necesito yo una sola contraseña, güey. Ok. No, a mí sí se me olvida. Tengo unas... Es que yo antes ponía así de que... Como un camarada te da consejo. Dice, para que no se te olviden tus contraseñas, ponle nombres raros. Y le dije, ¿qué tienes tú en tu contraseña? Y luego, te voy a chupar los huevos. Es lo que te iba a decir. Las frases son las más difíciles. Sí, güey. Lo yo de poner que, ¿en serio? Dice, sí, yo tengo... Así me decía el vato en YouTube. Mi contraseña es, te voy a chupar los huevos. Yo me imagino así como que a lo mejor que, no sé, traes así un güey que te va a ayudar. Oiga, jefe, me pasa la contraseña. Ponle, te voy a chupar los huevos, pero pásame la contraseña. Otro truco es ponerle incorrecta. ¿La contraseña? Sí, para que cuando la pones... Carlos. No, que pones Carlos y te dice la compu, tu contraseña es incorrecta. Dices, ah, incorrecta. Es de chile. Son chistecitos. Sí. Son chistecitos. Yo tengo así como... Para mis redes esa es una, para páginas así de donde compro música o video, es otra. Okay. Y si es de Amazon, Mercado Libre, es otra. ¿Cómo entonces, te acuerdas? Pues me da para acordarme. Tienes 37. Sí, pues ya se me están empezando a olvidar. Te quedan 3 años para que hagas otro cambio en tus contraseñas, ¿eh? Sí, sí, te quedan 3 años para que tengas que hablar al banco. Oye, no puedo entrar a mi aplicación. Sí. Sí, me puede ayudar. Saludos a Manuel Hurtado. Dice, ¿pa' cuándo desde el cerro con Chumel y Damián Alcázar? Híjole, no tengo el contacto de Damián Alcázar, estaría de puta madre. Y con Chumi Bebé, el pedo es de que afortunadamente tengo amigos muy exitosos que siempre están ocupados. Entonces, pues no siempre se puede compaginar agendas, ¿no? Okay. Un favor muy grande, un saludo a la memoria del profe Shogun de la Escuela Montessori de parte de Remy León, que así sea, en paz descanse. Fíjate la raza, llaves para guardar tus contraseñas, aguas con las contraseñas, que no les pase lo de Ibai. Cuando se te olvidan cosas, a Franco se le olvidó ponerse camisa. Ah, déjame les cuento, güey. Ya ves que dijiste, si lo dijera al revés de un hombre hacia otra persona, se vería mal.
Subí una foto, güey. Me llevaron a grabar un comercial y por falta de vuelos... Perdón, es que está haciendo mucho ruido. Dale. Me mandaron un vuelo privado. Andaba yo mamador, güey. Sí te vi, cara. Entonces, a ver, yo no busqué irme así al avión porque sí me mamé, güey. ¿Qué cosa? Iba en shorts, güey. Iba en shorts, pero... Pareces de ganador. Pues es que quería ir cómodo. ¿Qué tiene? Y dije, no voy a ir en un avión de comercial. No, o sea, nadie me va a ver. Entonces, solamente me van a ver Chucho y Coria, que son los que vienen conmigo. Y ellos me ven hasta desnudo, güey. Ah, o sea, me han visto el pito. ¿Qué más, güey? ¿Qué más da que me ven en shorts? Pasa nada. Dije, güey, por favor. O sea, y me puse la playera limpia que me quedaba, una que llevé de repuesto para el show, y los shorts que llevaba. Y ¿calcetín mis, blanco? Y mi calcetincito blanco, ajá, que aprieta para afuera. Ajá, de lana. Y obviamente, pues dije, a ver, tómame unas fotos, le dije a Coria, ¿no? Tomó 15 fotos, dije, esta no se ve tu dedo, ni salgo borroso, es la que vamos a usar, ¿no? Y entonces salgo acá en la foto bien contento yo viviendo mi experiencia, güey. Y se los juro, no escogí el outfit ni subí la foto con otra intención más que contarles, porque estaba emocionado. Estaba muy emocionado, era algo que nunca había vivido. Y la gente me puso cosas muy lindas, pero un chingo de gente me criticó por el color de piel de mis piernas, güey. Blancas. Pues sí, ¿eh? O sea, rara vez me da el sol. Sí. Y me decían, ¿les falta color? ¿Qué pedo con esas velas? Y me estuvieron reputeando. Y yo estaba risa y risa, güey. Y luego después estaba pensando, ¿qué hijos de puta doble moral, güey? Porque si yo le pusiera a alguien, ¿qué pedo con tus pinches patas prietas? Me meto en un pedo, güey. ¿Estás de acuerdo? Pinche monógamo. Sí. Ah, chingada. Sí, no. Sí. Señor, ¿qué pedo con tus patas color cartón, güey? No, o sea, tus pinche melanina de asaltante, ¿no? Ajá. Si yo hubiera dicho algo de eso, me reputean. ¿Qué pedo con esos cirios negros de misas negras? Sí. Y luego una señora me pone, guácala, todo lampiño. Válgame Dios. A ella le gustan los pelos peludos. Y digo, ok, entiendo que el estereotipo del hombre es peludo. Ajá. Pero no es como que yo me rasure las piernas, güey. O sea, eso así nací. Así nací, y no me sale pelo. Pero digo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué tú le pones a esa señora? Si yo a esa señora le pongo guácala, pinches patas peludas. O pinches patas con varices. Parece la carretera sí, Zacatecas-Cuernavaca. Me meto en un problemón, güey. Ahora, no es reclamo y al mismo tiempo es, ¿qué hijos de puta? Porque, digo, yo jalo, yo me reí de los chistes. Pero ya después pensándola dije, qué culeros, porque si fuera al revés, ¿sí? se habrían enojado conmigo, güey. No, ahí se las ponemos. Ahí se las ponemos. Sobre mira, la mesa, mira. El que estaba en el avión, eras tú. Hijo de puta. A mí una señora, fíjate, varias mujeres. No, hombre. No, vea que no me amorraré. No, pues no que le puedes decir culonas a sus amigas. No, pero estas sí están feas, güey. No, pero eran mujeres y es lo que me dije yo. Oh, y no es nada, no es por cleptómano. ¿Cómo te dijiste? No, hermafrodita. Mitómano. No es por mitómano, ¿ah? Subí una foto de mi antes y después. Ok. Ah, de que estabas gordito. Sí, de que estaba acá gordito. Y qué asco. Estabas bien chichón. Wow. Qué asco porque tienes una lonja más grande que la otra. Y sí, güey, parece que está, que tenés escoliosis. Pues es que así es, ¿no? Como los testículos que damos ayer en la mesa, güey, que hay uno más arriba que el otro. Ah, pues ahí está. A lo mejor las lonjas también, güey. Pero estaba sin camisa, güey. Sí, me la subí sin camisa. Y así comentarios de mujeres. Y yo, no mames, o sea, y ahí sigue y no se los tira a Facebook, pero no sea un hombre el que sube eso. Porque te mandan al gulag por 10 días, güey. Por pura curiosidad. ¿Te metiste al perfil de la persona? Siempre me meto, les tomo foto, estoy a punto de publicarla en una historia, así que fíjese usted y digo, no, nah, me van a chingar. Nah, ¿cómo está la señora? Culera. Sí. Es que te digo, tú no vas a ver a Brad Pitt metiendo tu Facebook y diciendo, pinche gato chichón. Y si te lo pone y te metes y ves que es Brad Pitt y dices, ¡ah! Pero, sí, pues sí. Pues tienes razón, güey. Sí. Pero bueno, pasó con Vin Diesel, güey. ¿Qué? Que yo no supe nunca si era foto en serio o era un edit, que era una foto donde Vin Diesel se veía gordito. Y que como que se descuidó. Así como con pancita chelera y estaba con una playera
que me mama que en Estados Unidos le digan así esas playeras, güey. ¿Cómo? Wife beater. ¿Por qué wife beater? Golpea esposas. Así le dicen, güey, a la playera de interior blanca, de, sí, de sin mangas. Corríjanme los que viven en Estados Unidos, pero wife beater es la manera de describirlo. Ah, beater, okay. Sí, y digo, entiendo el punto. O sea, el animal que es capaz de pegarle a su esposa probablemente esté cheleando con una playera de esas, güey. De tirantes, no sé cómo la conozcan, de mamado le decimos en mi tierra, ¿no? Y está bien, díselo así, y la gente lo está haciendo mierda, güey. De que pinche marrano, y que la madre. Pasó con Jack Nicholson en su momento, güey. Jack Nicholson, Val Kilmer. El de Jennifer López, ¿cómo se llama? Que está saliendo con su timita. Ben Affleck. Gordito. Qué reventado que lo tienen al pobre, ¿eh? Sí, es que cada foto de Ben Affleck se ve que está así, güey. Sí, según dicen, no sé si exista esto y quiero entrar aquí en el conflicto y la platicada. Que cuando Jennifer López y Ben Affleck se vuelven a unir, Jennifer López le dijo, dice, vas a firmar un contrato conmigo donde me tienes que meter un palito de perdido de harina. Uno de harina. Tú dices, oye, pues no, mi pinche Jennifer, mi pinche culazo. No hay forma, güey. O sea, aunque si hagas ejercicio y todo, pues de repente no quiere. O sea, no quieres. No, o sea, a lo mejor tú sí quieres y él no. No quiere, güey. O sea, él dice, al chile yo hoy voy a descansar, carnal. Entonces imagínate, hoy es lunes, ojalá soy el bañil. Quiero ver la tele, quiero chingarme un cheesecake. Un palito de... Dices tú, ¿tanto? Sí, y por más forrote que sea, pues ahí... Es que tanto que le pegas a la piñata de la Batman, que un día se te antoja... Chingarte, batichica. O chingarte el jarrito con frijoles, como dices tú. El jarro de adobe. Pero tú ves a Ben Affleck y ves a un vato que su alma ya no está ahí. No, señor. Ya no está ahí su alma. Tú lo ves, ves a un hombre, un zombie. Zombie. Los testículos, te puedo decir que los testículos de Ben Affleck son un testículo de un señor de... Son los de Julio Iglesias, papá. Ya, son dos pasitas. Son dos pasas. O sea, él... La, ni de ciruela, o sea, sí, de uvita. Ya no hay esperma. O sea, imagínate cuánto te pide el fundido de Jennifer López. ¿Cuántos años tiene Ben Affleck? Ya él traía el tostón. Y Jennifer igual. Un palo diario es bastante a los 50. Yo, sí. Yo obviamente uno, dos, y luego repite, se esconde Juanito. Sí. Y acuérdense algo que me dijo una gran sabia amiga mía. Le mando un saludo a la doctora del sexo, que creo que una vez vino aquí. Silvia, no todo tiene que girar alrededor del pito. No. Recuerden que existen dedos, manos, lengua, patas, codos. Orejas. A ver cómo le hacen las lesbianas. Se meten. Es que a veces puedes oír el mar, güey. Sí, entonces digo. Dice Adriana, confirmo, así les dicen wife beater. Camisa de tirantes blanca, dice el gato chino. Bueno, así les dicen, pero en el gueto, dice Guillermo Valareso. Yo nunca había escuchado ese término. Llevo 14 años en Estados Unidos. Ah, oh, güey, que la chingada. O sea, es el fifí el vato, ¿no? Tank top, Gabriel Constantino. A mí no me gusta que tengan ese vocabulario, dice Cris Villanueva. ¿Cuál vocabulario? Oye, ¿cuál? Se nos olvidó. Cosas que se te olvidan. Ok. Pues ya se nos había olvidado. Entonces me había olvidado el tema. Sí se les ha dado que entre más grandes vayas, se te olvidan ciertas cosas como, digamos, documentos. Pasa mucho en aeropuertos, pasa mucho cuando no sé si tú que tienes familia, sales con la familia y le los pasaportes. A mí, le perdí una vez en la vida, te va a pasar. Ya los traigo. Los pasaportes y las visas. A mí le pasó a mi madre. Y llegas y se le olvidó un pasaporte y una visa. Puta. Pero es lo que te digo, te dicen tanto. O los documentos. A mí me ha tocado que ya voy a llegar a ¿cómo se llama? El aeropuerto, pero no que llegas y te enseñas tu boleto y luego más la credencial de lector. Sí, y la andas buscando y se te olvida dónde. Y la tenías adelante en un cipercito, pero empiezas a encuerar todo y la tenías adelante. O sea, tanto que lo tienes ahí que se te olvida. Una vez se me olvidó el pasaporte. ¿Ya está dónde? En el aeropuerto. Se me olvidó que no lo tenía. Ah, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, cuando tramitas la visa de trabajo, te la ponen en el pasaporte. Entonces te quitan el pasaporte. Y era la primera vez que íbamos a ir a Argentina, me acuerdo, 2015, 16, no me acuerdo el año, perdón. Pero estaba así, no, mañana me voy, no sé qué, y luego mi pasaporte. Mañana me iba, ¿no? Y empiezo a buscarlo y no está, y digo, está en la embajada, güey, o sea, me están dando la visa.
y tuve que comprar otro vuelo. Bendito sea Dios, güey. Al otro día, correo de DHL, ya está su pasaporte. Vaya a recogerlo. Y en chinga, y pude tomar el vuelo. Pero tuve que cambiarlo por un día. Y es fecha que cuando vamos a salir de viaje, a Gaby, por ejemplo, con la familia, pasaportes, ya los tengo. Enséñamelos. Sí, güey. Así. Ya los tengo. Ok, solo quiero verlos. Y saca la bolsa. Aquí están. Perfecto. Déjame ver cómo los guardas. Pum. Chingón. Y ya nos vamos al aeropuerto. Enséñame los pasaportes. Anoche te... Enséñame los pasaportes. No te quitan nada. Ah, perfecto. Pero ya sé que ya los traen. Pero yo sí traigo esa obsesión para que no vuelva a pasar a esa mamada. Estaría bien, mamón, que llegaras después de haber hecho esas dos y... Me falta tu visa. ¿Qué pasa ahí? Ahí es muy sencillo, compadre. Yo me subo al avión y que Dios los bendiga. Ahí ustedes se preocupan por cómo regresar. Oye, todo, y todos, es que el pasaporte que falta es el tuyo. Váyanse en el avión. No los quiero ver en 2 semanas. Yo luego les compro uno de revés. Yo me voy a quedar en la casa. No voy a contestar el teléfono. No quiero estar solo. Voy a hablarle a Iván. ¡Ay, no! Sí, que sepas, le voy a decir, que es tu culpa. Pero Iván ya está fuera de la casa. No, yo estoy seguro que en cuanto cuelgue contigo, voy a colgar y vas a dejar como una banda de enanos. ¿Cómo le hiciste? ¡Compadre! Son las 10 de la mañana. Todos los de la banda, todos morosos. Pásale, mija. Usted sin miedo. Deja que te cuente, mi querido Chavira, ¿verdad? Sí. Carlos Chavira. Muchas gracias, Chavira, Rachel. Sí. Chavira Corubé. Sí, sí, sí. Que te traemos aquí algo, bueno, no sé si es para ti, pero... Sí. Sí, sí, ¿verdad? Este es para ti, de parte de Azul Turquesa. Ah, qué rico, Azul Turquesa, muchísimas gracias. Es un pay de mango. Tenemos cucharitas y servilletas, por favor. Este es cheesecake. Y estos son unos quequitos Ferrero, pruébalos, están muy buenos. Qué rico. Y este es un pay de limón. Para Franco, gracias. Atentamente, Ulises Simón Reyes. De parte de Simón, Ulises Simón desde Guadalajara. Muchísimas gracias por el mensaje, hermano. Señores, no se pueden perder lo delicioso de Azul Turquesa. Síganos en Instagram, arroba del Instagram, _azul_turquesa. El teléfono está 521-8135-50-9871. No contesta Franco. No contesta Gaby, no contesta Cristian Mesa, no hay shows privados de Checo Mejorado, simplemente para pedir los productos. Sí. Estos son los... Pay de limón. Pay de limón, pero ¿cómo le llaman los chiquitos? Cake shot. Cake shot para la gracias. Gente que solamente quiera un gustito a mediodía, en la tarde con un café, para regalarlo para un cumpleaños, que dices tú, no tengo tanta lana para regalarle al pipiche jefe culo un pastel y obviamente los pasteles grandes para... Nalguitas que sí lo ameriten. Así que, señores, Azul Turquesa 27 es la opción. ¿Y cómo se escucha con Azul Turquesa? ¿Cómo? Se escucha así. ¡Ay, güey! No, qué rico. A mí, compadre, tienes que probarlo. Este es el de frambuesa. No. El de mango se ve que está a toda madre. Está muy bueno. Te voy a contar algo, Franco. Me lo voy a la casa, me voy a chingar. Te voy a quitar un pedacito. No, está bien aquí. Un día estaba jugando a la botella. ¿Se han ustedes jugado a la botella? Que te la metes en el culo. No. Estábamos en la secundaria, éramos amigos. Okay. Hasta la prepa ya metías en el culo. Y que me toca meterme. Me dicen, tú, Iván, y tú, Laurita, métanse al closet por 5 segundos. No, 10 segundos. ¿Cómo le llaman? 10 segundos en el cielo. 10 segundos en el cielo. Okay. Entré yo. Y de repente me dice ella, pues bueno, vamos a estar aquí 10 segundos. Y empezó todos 10, ¿qué vamos a hacer? Y me dio un beso en la boca. ¿Sabes a qué sabía? ¿A qué? Así sabía, sí. Qué bonito. Qué vieja tan cerda que no se lavó los dientes. En la universidad salí con una vieja y después de agarrar el pedo nos fuimos a su casa y que se encuera y que... La... ¡Joder, puta! Los mejores momentos. Ay, qué rico, ¿eh? Sí, está bueno. A ver, dame el tuyo, tantito nomás, pues a ver. Estás culo, güey. Culo, repártelo. Culo. A ver, yo sé que es tuyo, pero mándame. Este es de mango, este es de mango. Y sí está rico. Y la que se sube, se pasea. Ya. Dice Yatzaret Pineda,
A mí una vez me pasó que iba a ir al seguro y mi marido me dijo, no olvides la INE. Yo burlanamente le dije, no, llegamos al seguro y no la traía. Al final, él la traía en su cartera porque me conoce. Dice, mi marido me puso los ojos de... del de mapache. Me dijo, me puso los... se me olvidó y mi marido me puso los ojos del monstruo que sale en el bar de Star Wars. De la mosca. De la mosca. Güey, me pasó una muy bonita. A ver. Muy, muy, muy bonita. ¿Vas a leer el...? No, adelante. Tienen razón que entre más te lo dicen, más la cagan. No te la cojas, no te la cojas, no te la cojas. Sí, sí, exacto. Resulta que estábamos en Chihuahua y iba a llevar a mi hija a que la vacunaran al paso. A la mayor. A la mayor. Entonces me dice mi esposa, pasaportes, visas. ¿Para ir al paso? Ten. Sí, necesitas pasaporte. Ah, al paso Texas, pendejo. Ah, sí, sí, no, no. Bueno, la pura visa. Uh-huh. Entonces pasamos a toda madre, mi esposa, tráete todo. Y yo, sí, no te preocupes. Ok. ¿Cómo va todo? Todo perfectamente bien. ¿Ya la vacunaron? Sí. Órale. Y nos regresamos, cruzamos el puente y ya estábamos en Juárez. Y de repente empiezan mis redes sociales así, pa, 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 pa. Y luego de repente suena mi teléfono 20 mil veces. Digo, ¿qué pasó, Natalia? ¿Todo bien? Me dice, dejaste las pinches visas en el paso, güey. Y ¿cómo? ¿Cómo? Me dice, sí, mira, y me mandaron fotos de que personas que me conocen, bueno, que mis seguidores que están en el paso, subieron a una página de, pues, de que se extravían cosas, que les agradezco de todo corazón a los que participaron en esta chulada. Que no se le perdieron los documentos a Carlos Chavira, háganselo saber, por favor. No mames. Aquí están sus documentos, donde vive. Aquí están sus documentos. Su casa y cuánto ganas. Taparon todo, o sea. Pero no puedes volver a entrar sin la visa. No puedo volver a entrar sin la visa. Entonces dice, a ver, yo los tengo, estoy en un CVS, a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Y entre ellos empezaron a poner de acuerdo cómo regresarme las visas, güey. No mames. Entonces, de repente, me habla un cuate y me dice, Chavira, yo jugué contigo, Warzone. Un día soy uno de tus seguidores. Sí, sí, me acuerdo. Me llamo tal y pa, pa, pa. Y le digo, ah, sí, me acuerdo de no, ti. ¿Cómo no? El Chupachotas. El señor Chaparro, Juan Omar Chaparro. No, otro. Octavio Chaparro, un seguidor. De los tantos Chaparros. Me dice, yo estoy viviendo, yo vivo en El Paso. Me dice, yo puedo pasar. ¿Es familiar de Omar Chaparro? No. Es de Chihuahua. Sí. Pero no de Chihuahua capital. Es del Paso. Y resulta que el señor Chaparro va a CVS. No. Recoge las visas, las cruza y me las dan, güey. No me pidieron nada a cambio, no me extorsionaron, no nada. Hay gente buena. Y pero qué padre, güey. Le sucede esto a Alfredo Adame y se las queman, cabrón. Uh-huh. ¿Sí? La neta, con todo respeto, o sea, o lo extorsionan, tanta lana, lo que sea, y esto. No, regrésense a la chingada. Chido, a mí una vez. O sea, lo importante es llevarse bien con tus seguidores. Claro. La neta. Oh, ustedes sí chinguen a sus. No. Una vez en una gira se nos perdió Iván, güey. Okay. Y publicaron en una página de China. ¿Qué decía? Hong Kong News. Ay, se le suplica su ayuda a localizar al señor Iván Femat. Aquí está. Oye, total que juntaron todos los papeles y dijo, todo en un CVS. Le está dando respiración cardiovascular. Este güey se pasó de la... Ya me... ¿Cardiovascular? Ya está recibiéndome en Tijuana, Franco. Bañado, acicalado, perfumado y con zapato boleado. Véngale. Nomás me dejaron así en el aeropuerto, me peinaron y me dijeron, vale. Me emplayaron, me documentaron, me lo dejan en Monterrey. Esta es la dirección. Gracias a Dios, sí lo recuperamos. Yo una vez. Pero cuando me di cuenta que se nos había quedado, dije, Iván. No, a mí me pasó, carnal, que una vez en El Paso, yo estaba en Juárez. Paso yo para vacunar a... Iba a vacunar yo a una amiga. La iba a vacunar. Oye, que se me quedan todos los... Que me quedó mi cartera ya. Y que me traen todo. Yo dejé unas cosas ya y... $5,000 en efectivo me dieron. Por regresarme las cosas. O sea, yo había dejado unas cosas ya y ellos me regresaron. Ah, me okay. Fue con madre. Dije, oye, cuando quieran, yo les paso cosas. Que se me olvide lo que quieran. Es de Chile. Mira, sí. La peor parte que se te olvide algo es cuando tu mujer está cocinando algo que ella cree que está bien verga. Obvio, hay cosas que tu vieja hace que están bien ricas, como las mamadas. Y otras que sí están culeras. Pero cuando te... ¡Hoy voy a hacer tinga!
¡Ah, chinga! Sí me gusta mucho. Sí me gusta mucho la tinga. ¡Oye, voy a hacer tinga! ¡David! Oye, y la... Y todo... ¡Ah, pues con madre! Y tú en tu mente, espero que todo el tingamundo esté... Sí, para el tingaverso. Sí, el tingaverso, porque... La señora, digo, a lo mejor Franco no, gracias a Dios tiene gente que puede, pero a mí pues sí, sí me mandan a la tienda por las cosas. ¿Qué cosas te distraen? Pues de otra cosa, o sea, de que llegas y no te agarras de repente unos tostitacos. Okay. O sea, otra cosa que no pidió tu vieja. Sí. Entonces, ¿de qué, güey? Gachote y los pinches cuadritos de Norris. Y agarras un Danone, ¿no? Un pinche, una paleta de nieve, una coca de litros y... O sea, cosas que, crees, vale que madre, ¿no? Crees que tú crees que le faltan a tu casa de un shampoo. ¿Para qué, güey? ¿No te gustó que era verde? Sí, veneno para ratas. Veneno para ratas. De repente compras un chingo de cosas ahí en el pinche Costco y ya no te compraste el Norris. Sí. Y llegas a tu casa y tu vieja ya de que... Ya estamos a... O sea, ya estaba burbujeando el puerco y la chingada, no sé qué es, el tinga de pollo. Es nomás de echarle el cuadrito chingado, pero del pollo, del pinche achote donde está la señora con el caso en la portada y está así con un pinche trajo de Oaxaca. Tiene que ser ese pinche achote, porque si le llevas el achote dormido donde está un señor con un sombrero de Veracruz, con un jacal atrás, no. No sale igual. Tiene, la señora en ese cartón le da, el cartón le da. Sí, güey. El achote. Dije, pero traigo shampoo, güey. ¿Echale shampoo? ¿Echale shampoo? No, güey. No, no, que tú. No que, hay achote, no pero hay te, chota. No se te para. O sea, ya, eso. Ya no, ya ni riga sangre. Maldito. Pero ese tipo de olvidadencias son las que destruyen Babilonia, destruyen monarquías, güey. ¿Sabes cuál duele bien cabrón, güey? Cuando de repente tu vieja... Deja cocinando pollo. Ahí está, güey. Siempre pasa, güey. Y te dice, pasa. Te encargo el pollo. El ¿sí? arroz. O sea, si ya está cocido, le apagas. Si le falta, le echas le más bajas. Agua. Ándale, sí. Y mi pregunta siempre es, ¿cómo sé que ya está o que le falta? ¿Sí? Le pregunto, nadie hijo de dice, puta. ¿Nadie ¿no? te dice? No, con un tenedor le pinchas y si está duro, ya está. Pero eso es bien relativo, güey. Yo te digo, ¿se está duro o está hablando? Digo, a mí no me habla el pollo. No, 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 si está hablando que está aguadito. Y de esas de que dices, pues hoy es mi día libre. Pendejamente uno dice, tengo un día libre al mes, lo voy a aprovechar pensando en mí. Sí, no en ver si un pollo se pone blando. No, te sientas en la compu, güey. ¿Qué dice el mundo? Vamos a escribir, hagamos ¿cómo comedia. Sí, no, sí. ¿Cómo estás? Mándame una foto. Y a mí, perdónenme, pero yo cuando entro en la zona valgo madre, güey. Te entiendo, soy igual. Yo me pongo a escribir y de repente ya oscureció, güey. Y yo no huelo. Entonces, yo no percibo lo olor a quemado. Junto a tu favor. Del pinche pollo, güey. Sí, neta, ¿no, güey? No, y de repente bajo a la cocina, güey, cotorreando, buscando algo de comer. Y hay una pinche olla negra, güey. Con un la cocina, pollo güey. Carbonizado de abajo y crudo de arriba. ¡Con el chafranco! Y ya cuando llega Gaby, y el pollo, no vas a creer, el vato empezó a alucinarse, güey. Que oía voces, güey. Pinche pollo loco, güey. Y mejor compré uno de estos. Mira. No, ¿y dónde quedó el otro? Está la basura y te dio una olla, güey, que se quemó, güey. Sí. Ay, es que si se chingan las ollas, güey. Se chinga porque se acaba el agua. Uno siente feo porque el tiempo que le dedico, a mí me ha pasado con arroz y con carne o pollo, que por lo general es con pollo. ¿Pollo? Es que vengo hoy por las niñas. Ahí te encargo, ¿sí? Que nos cambiamos tantito a la casa ahí para poner el estudio. Pues sí, de repente empieza a oler a mierda la casa. Y yo, fuck, y la chingada. Y sí, está todo hecho más. Y una olla que ya no sirve. Porque se queda negro y no se quita. De la Royal Prestige que te... Ah, bueno, pues es que al ratito nos van a comprar aquí el señor Franco, mi amor. Nos sí. van a comprar una Royal Prestige. Bueno, voy a comprar a Carlos. Ahí tienen varias. Si nos pueden, me puedo llevar una. Sí, ¿tú? ¿Qué ¿tenemos? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué te falta? ¿Algún pinche electrodoméstico te necesito? Falta? Licuadora. Aquí se llama... Pídelo, no tenemos licuadora, nos falta una tostadora. Yo tengo un lema. ¿Qué tanto lo quieres? esa es la pregunta que te tienes que hacer tú solo. Pregúntale a Morocco. ¿Qué tanto lo quiero? Sí. O sea, porque todos queremos cosas, güey. Pero ¿qué tanto lo quieres? No hay alguien que diga yo no quiero nada. Sí. Pero ¿qué tanto lo quieres?
quieres, güey. Se llama... Hay varias secciones. ¿Qué tanto lo quieres? Acércate a la lumbre. Yo te acobijo, yo te protejo. Hay muchas cosas. Pero... Para eso está el viejón. Para eso está el viejón. Siéntese así. Soy Santa Claus, cuénteme su historia. Oye, a mí me caga mucho, por ejemplo, de repente yo pongo a hervir agua para bañarme. Regreso las 2 horas y ya está un pollo ahí hirviendo. No, pero a mí en lo particular no me gusta que me encarguen comida. Mi señora, yo le digo, la tecnología ha hecho que esas cosas ya no existan. Me dice, voy por las niñas a la escuela. Ahí te encargo la freidora de aire. Le dije, la freidora de aire fue creada por George Kitchen Steinbeck. Sí, fue en 1987. Me estás jodiendo. No, estoy diciendo de verdad. O sea, sí te pegó, cabrón. Obviamente el aire... El aire no fría. No la inventó él, pero el freír con aire. Los japoneses hicieron que la freidora de aire tuviera tecnología. ¿Cuál es esta tecnología? ¿Cuál? Que tú pongas el producto, el queso, el pollo, lo que vayas a poner, y pongas un tiempo determinado. Y cuando se cumple el tiempo... Él se apaga. Se apaga. ¿Por qué, vergas? Eso, madre. Tengo que echarle un ojo a esa chingadera si ya te lo está diciendo. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero que dejes de hacer lo que estás haciendo. Mm. Y bajes. ¿Cómo te atreves a hacer algo? Sí. O sea, es... Me vale madre. Tú sabes. Tú sabes que eso... O sea, esa mamada llega a 13 minutos, se corta. Tú vas a llegar con las niñas y vas a abrir el macarrones con queso y va a estar ahí. No tengo que bajarle, echarle un ojo. Yo estoy ardiendo, arriba estoy destruyendo el mundo. Sí. Pensando, qué pendejada va a decir la mole. ¿Para qué? Para que tú comas. Perdón, amigos. Me ofusqué. Y otra parecida, güey. Que está la hice chingo de veces, güey. De veras que no tengo perdón de Dios, güey. Pero que de repente, fíjate, uno por buen pedo, güey. Sí, es que así es. Sí, güey, siempre empieza por una buena intención, güey. Que veo que Gaby ya está así, que tiene un chingo cansada, de sueño. Cansada. Y le digo, ¿por qué no te duermes? Y me dice, es que estoy lavando los uniformes de los niños y estoy esperando a que salga de la lavadora para meterlos a la secadora. Duérmete. Yo lo hago. Y que se me olvida, güey. Entonces Gaby se levanta el otro día bien temprano. Verde. Y ya está seca la ropa, porque estuvo toda la noche de calor en la lavadora. Pero dice que luego huele feo. Sí. Y tiene que volverse a lavar y luego meterse a secar y ya no se puede. Y luego los niños tienen que ir con un pinche costal de papas, güey, a la escuela, güey. Y luego dicen que es mi culpa. Sí. Sí. Yo no tengo la culpa. De que no haya una tecnología que pase. Exactamente. Y mi intención era hacerlo, pero no es como que dije, ay, no lo voy a hacer. No, se me olvidó, güey. Porque está uno creando universos nuevos, güey. Oh, no. Y este personaje se llamará Agripino. Y aquí voy a decir, ah, sí, vamos. Ajá. ¿Tú crees que me voy a acordar una puta secadora, güey? Bueno, estás dando unas putas ideas, Franco, que los que están aquí, ¿por qué no hacen una lavadora que terminando seque sin tener que sacar la ropa de la lavadora? Mm. Póngase la área, Whirlpool. Sí. Imagínate. ¡Pum! Y que digan, tú eres de los que se te olvida sacar la ropa en la noche, que los niños van a ir a la escuela otro día y meterla a la secadora. Yo sí la compro. Esta es la pedo, nueva sin pedo. Washington 2 Turbo. De repente... Y se seca. Ahí te va otra peor. Fíjate, sin movernos, carnal. Sin movernos, güey. Estamos salvando al mundo. Cruzando la pierna, güey. Sí. Y esta, lo bueno que era ropa mía. Porque me cambié de casa. ¿Okay? Entonces, en el estudio, tengo mi lavadorcita y mi secadorcita. ¿En tu estudio? En mi estudio, sí. Para lavar mi ropa. ¿En la nueva o en la vieja? En la vieja. ¿En dónde estudio tienes una lavadora y secadora? Sí. A veces quiere lavar uno en el estudio. ¿Por qué pues, no? Porque tengo ropa aquí. O sea, es cierto. Vengo, me cambio y esa ropa, pues, está sucia. Es cierto. Pues hay que lavarla. Y a veces yo juego a que es mi departamento de soltero. Y digo, ah, tengo ropa que lavar. ¿No? Y echo a lavar mi ropa.
Y se me olvida echarla a la secadora, güey. Chinga, man. Y al otro día voy, abro la lavadora y... ¡Ah! Esta está desde ayer. Tengo que volver a ponerla a lavar porque me imagino que ya huele feo. Uh-huh. Y se me vuelve a olvidar, güey. A Chile que ya son ganas de ser pendejo, güey. No, o sea, he lavado 3 veces la misma carga de ropa, güey. Yo creo que te metes mucho en tu personaje de soltero. Sí. A los solteros se les va la onda. Se les va la onda, güey. Dice... Oye, luego en mi estudio, hago y saco un calzón del patas ahí. Dice, ay, perdón, lo eché yo sin querer. Hay ropa ahí revuelta. Así. Sale Coria, ¿no? Sí, sale Coria dormidillo ahí. No, es que. No, no me prendió la moto. Es que está bien calientita la secadora. Es un chingo de frío. Oye, una que me pasa también es cuando. A ver, que ya existe la lavasecadora. Sí, sí existe. No, porque es que putas, no la tenemos. Lo voy a comentar yo. Bueno, ya. Perdóname. No, no. Que a mí me pasa que. Carlos, cuando subas, llévate esto que dejé en las escaleras. Ah. Y no sé qué chingado sucede, pero yo creo que es cosa de hombres. Lo ves y te subes. No, y hasta le pasas por encima. No, pasas por encima. Y te lo pones en medio. Es peligroso, está aquí, uno se puede caer, carajo. No es cosa de hombres, es cuestión de visualización. Tú tienes 2 pisos. ¿Tienes 2 pisos tu casa? Sí, sí, sí. ¿Cómo están tus escaleras? ¿Así y así? Sí, así, así. Bueno, ¿sabías así que ese corte hace? Si tú estás en una onda paralela, ese corte se refleja la imagen a tus ojos, a tus retinas. No ves lo que hay abajo. Exactamente. Si eso te lo ponen en la mesa, lo ves, que es un círculo. Pero si te lo ponen paralelo en las escaleras, no se ve. Bueno, ¿por qué te partes en tu mano en las escaleras? Es porque lo que yo le digo, no pongas pinches trampas. Yo te digo de honestidad, güey. Yo sí vi un cesto, güey, con cosas en las escaleras. Y pendejamente pensé, por algo Gaby lo dejó aquí, güey. Sí. Por algo lo dejó. O sea, yo que no me sé caiga. Si ella mañana lo va a regalar, lo va a doblar y lo va a dejar abajo. Yo no sé, güey. Sí, o sea, ¿para qué me meto en su vida y le cago su plan de trabajo? Claro. Y luego, ¿por qué no subiste? Porque ¿quién putas me dijo que lo subiera? Pero si está ahí en la escalera. Pues exactamente. Sí, pero por algo lo deja. Yo cuando dejo algo aquí, espero verlo ahí cuando regrese, güey. Claro. Si yo, si estamos en Toluca y le digo a Derek, el del audio, aquí espérame. Ahí te espero. El próximo año tiene que estar ahí Derek. Porque yo le pedí que se quedara ahí. Así soy yo con mis objetos. ¿Sí? ¿Ahí lo dejaste? Ah, no. Sí. Ay, sí lo dejé. De hecho, de dentro de cosas que es nuevo, no es nuevo. Él fue de los primeros en entrar, güey. Pero se nos quedó en Irapuato. ¿En Irapuato? Hacía mucho que no iba, mucho que no iba para allá. Se estuvo 2 años en Irapuato el otro. Pero... Ahora, ahí te va una de las más cosas olvidadas que más duele. Olvidar un viejo amor. ¿Cómo? Yo, en lo particular, he olvidado muchas cosas de la escuela. Y yo sí tengo un problema ahorita que se tengo que decir a los maestros nuevos, es que quieran que ayudemos a nuestros hijos a hacer tarea de primaria. Yo ya pasé por la primaria, sí, maestra. Ay, bien o mal, ya pasamos. Yo ya pasé. Y ¿saben qué traumático fue que yo pasara por la primaria y por la secundaria? Que ya no quiero regresar ahí, ya pasé. Cuando yo acabé mi carrera dije, gracias Dios. No vuelvo a estudiar. No vuelvo a estudiar, ya no necesito. Ok, vengan, impuestos, no hay pedo. Le enterramos a los vergazos, hay facturas. Pero, señores, no me hagan regresar al pasado. Cosas que yo ya cerré. Porque lo pasado ya pasó. ¿Ya? Los derivados, los cuadrados, la hipotenusa. Sumas y restas. Sumas y restas. ¿Dónde está pi? No sé, güey. No sé dónde está. Si yo de niño nunca encontré a Wally, voy a encontrar a pi, güey. Encuentra la X. Pues encuéntrala tú, cabrón. Sí, pues está entre la Z y la Y, hijo de puta. Ahora, a mí me dio mucha... Me ofendió, güey, durante... No, es antes de la... Okay, perdón. Yo me mamé. Dije, estoy siendo un mal padre, Franco. No, eres un gran padre. Y empecé a ayudar a mis hijas. No. A las 3 las empecé a ayudar. Pero si tú llevabas matemáticas... matemáticas down... No. Down to the river. Bien. Yo durante 3 semanas les empecé a ayudar a mis hijas. ¿Quieren que les ayude? Les empecé a ayudar. Y dijo, bueno, te pueden poner ver. Me hablan a las 3 semanas la maestra. Me dicen, señor... ¿qué? ¿Hay un incremento? Dice, no. En las últimas 3 semanas, sus hijas, su rendimiento ha bajado de un niño normal
a ser una persona que tiene parálisis mental. Le dije, tantito arriba de animal. Es como si estuviera un ¿cómo llaman los changos? ¿Joaquín o qué? Un capuchino. No, los changos que... Bueno, un chango manatí les estuviera ayudando. ¿Chango manatí? Me estoy inventando, por eso también okay. Me entonces dejé de ayudarlas. Mi hija de 14 años me doy cuenta que decía que bajó a... Iba a reprobar. Iba a reprobar. Le decía, date cuenta que estábamos con un niño que no sabe ni hablar. Bueno, también sabes qué pasa, compadre. Esto aquí hay maestros que nos están viendo, pero de repente cambian las formas de resolver las operaciones, güey. Sí. Por ejemplo, cuando yo era niño, si tenías que restarle, por ejemplo, 25 menos 8, ¿va? A mí me enseñaron... El 8 le queda grande al 5. 8 para 5. Ajá, entonces piensas 8 para 15. Así es. Le tomas uno al de al lado. Y lo pasas a la izquierda. Y hay otra manera en que lo enseñan, que es le das uno al de abajo. Y yo, ¿y de dónde sale? Ah, ¿sí? Cabrón. Entonces, también hay maestros que enseñan de una manera y otros de otra. Y tus hijos se la saben de esta y tú, no, cabrón. Es que es así. Así no es. Sí. Y revisas los apuntes y dices, esto no tiene ni puto sentido. Tu maestra es una pendeja, güey. Sí. O sea, mañana voy a hablar con ella, ¿no? En el inglés, güey. O sea, donde empieza. Papá, es que no puedo poner I like big asses. O sea, y dije, no, yo estoy hablando de los asses de las cartas. Le dije, I like big asses, las cartas grandes. Dije, no, pero es que son cosas que se van olvidando, que se quedan ahí. Se van olvidando también ciertos, Resolver ecuaciones sencillas a mí se me está olvidando. En el vidrio así de su casa. Gracias. Mi esposa pues le dio por enseñarle ahí. Si le pegó al mente brillante escribiendo los vidrios. Sí, güey. Sí, de repente había un chingo así de sumas y restas, literalmente. Me dice, Carlos, ayúdale nada más a que termine, o sea, revísala. Entonces, sumas y restas. Ya está bien, ya no se entera, no te falta nada. ¿No? Y son sumas y restas, güey. Te juro que me costó un trabajo, güey. Te lo juro por Dios. Me costó... 15 minutos entender, ah, ok, ya, es que el uno va para acá y se le presta y luego se le resta, ok, va perfecto. Mira, está bien, mira que lo busques en YouTube, güey, mejor busco, o en Google, oye, si tengo seis carriles y te viene un vato que... Dios bendiga a los colombianos que hacen tutoriales de matemáticas, Dios los bendiga bien, cabrón, güey. Güey, es que cuando estábamos morros, si hubiéramos tenido Google... Imagínate. Se me hubiera caído el pito, compadre. Sí, güey, o sea, yo pongo así de que cosas que no entiendo, me meto a Google y me lo explica todo Google. Antes teníamos el... ¿Qué era la enciclopedia esta? Encarta. Encarta, güey. Compadre, yo la Larús. La Británica. La Británica. La enciclopedia británica. La Británica era la que te iban y te la vendían casa por casa. Nunca te tocó que llegaba un vato y traíamos la enciclopedia para que los niños sepan, mira, hay arbolitos, hay animales y tu abuela o tu mamá lo compraba. Y ahí estaba esa pinche enciclopedia el día que... Ah, el día que desgraciadamente fallece la abuela, se reparten todo y nadie agarra las enciclopedias. Te tocó la J nada más, ¿no? El otro tiene la M. La M o cómo dibujar animales. Y deja tú, luego el pedo es de que esas madres pues van quedando atrás, por así decirlo, no actualizarse. Yo lo he visto, güey, cuando empezaban a ver geografía mis niños. Hay chingo de países que yo no conocía, güey. Sí, ¿cómo no? Pero un putazo, güey. Como que surgen países, ¿verdad? Bien, porque tú agarras esos libros y dices, Bosnia, Herzegovina, y tú ya no existe, güey. Lo que es Yugoslavia y Rusia, o sea, la URSS, ahora hay un chingo de países nuevos y luego Yugoslavia se hizo, Bosnia, Herzegovina, Sarajevo. Sí, ya. Y luego creo que ahí también salió Serbia y Montenegro, que luego se separaron, güey. Los tigres. Entonces yo dije, hija, ¿qué, mija? Tú di, yo soy mexicana, me vale verdura. Yo no voy a ir para allá. Yo no, ¿para qué chingada voy a países en guerra, güey? O sea. No, ya. Ciencias naturales, y ves el monito mexicano desnudo con el Japón, y ponen el pitito jamaiquino, así de que los jamaiquinos, un pitito así, güey, un moretito negrito así con un pitito. Y dices, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Checa el nuevo, dices así. Con el pito. ¿Qué no tienes WhatsApp? Hijo de puta. Con el pito, niño jamaiquino, pues, a darle dos vueltas de estambre al libro. ¿Alguien quiere una cerveza? Yo, una agüita. ¡Guayao! Ah, no. ¿Te imaginas que apareciera Rubestia, güey? Que aquí lo dejaron los hijos de puta, güey. Lleno de polvo en la cabeza. Con el mandil todo humeado, güey. Agua, agua. Saludos a nuestros hermanos del Guayabo. Próxima semana aquí los tendremos. Franco, aumentale el sueldo a Coria. Gracias a que hace un buen trabajo te pude ver en el Meet and Greet. Si anda metiendo gente que no estaba en la lista del Meet and Greet, más bien le van a bajar el sueldo a Coria por tu culpa, Iván. A punta de vergazos. Dice Yatzaret.
A mi cuñadita le enseñaron que las unidades son hijos, las decenas son padres y las centenas abuelos. Ah, cabrón. No, pues no. Sáquela a esa escuela porque está cabrón. Si no, se les están mamando, ¿eh? Quetzalcóatl bendiga al profe Alex, dice Leonardo Reyes. Los libros de texto te dan nuevas formas de resolverlo. Las técnicas ancestrales para resolver problemas de matemáticos, yo sí las aplico, dice el profe Calichis. Hagan un toy aburrido de Cancerbero. Espérate, güey. A mi mamá una vez se lo olvidó a mi hermano en el mercado. Güey, yo me lo olvidé a mi papá, güey. ¿En dónde? En Amilcingo, Morelos. Nah. Por Dios santo, güey. Y sabes que está bien chido, güey. Mi papá, paz descanse, siempre alegó que la culpa era mía porque rara vez lo acompañaba a los partidos. Entonces él no estaba acostumbrado a que yo anduviera con él en los partidos. Y aquí está Rodrigo González del Campo, que no me dejará mentir, fui a un chingo de partidos de mi papá, güey. Sí, lo cual, así, tumba por completo su teoría. Entonces, mi papá fue a jugar con su equipo, que era el Ejido Cuautlisco, no sé cómo se llamaba. Y terminando el partido, pues los señores, o sea, y echase una cheve a una tiendita. Y en esa tiendita había una maquinita, no se me olvida, era la de los Goonies. Entonces, estoy viendo un morro jugar, Y yo traía la maleta de mi papá donde traía sus tachones y su Yodex y la chingada. Y estoy con la maleta del jefe así, viendo al morro jugar la de los Goonies, que casi se lo acababa. Pasa más de 40 minutos y de repente mi papá, ¿dónde chingados estás? Y a mí se me hizo una pregunta así como medio retórica, ¿no? O sea, ¿dónde estoy? O sea, pues estoy, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy en mi niñez, ¿no? O sea, la mejor etapa de mi vida. Y yo, ¿por qué? Ya nos habíamos ido. O sea, estos güeyes compraban su cheve, la madre, y vámonos. Sí, y ya que van en la camioneta, mi papá dice, chinga mi maleta. ¿Tu papá? ¡Franco! Sí, tu papá dijo, ¡a la madre! ¿Y mi Yodex? Sí. ¡Franco! ¿Y mi Yodex? Y se regresa, pero le digo, papá, usted me dijo que aquí me quedara. Es que tú tienes que estar atento, que no sé qué. Y todo el camino fueron pedorreando. Y así fue, de puto se le hizo a tu mamá, güey. Yo, está bueno. Pero se le olvidó, güey. Es normal. O sea, yo también una vez a mi mamá me lo olvidé en un Liverpool. No mames. Pues yo ya de 32, güey. 32 años. Dije, ¿dónde está mi hijo llorando? Y está el Ivancito. Ya me quedé. ¿Y a poco sí? Sí me va a llevar un 50% si compro el mueble. No, pero sí. No, que no se lo olvide. Dicen que para la memoria, la zanahoria. Era para la vista, pero está mejor tu rima, güey. Está mejor tu rima. Para la memoria, la zanahoria. Para la orina, la agua de piña. La de piña. ¿Para la vista? Para la vista. La sopa está lista. Ser contratista. Ok. Para los huesos. Chupar un berro. Ok. Para el semen. Agua y arena. Para el semen. Para los músculos. Sóbalos. Ah, no. Pero, ¿qué es bueno para la mente? ¿Qué? Siempre dicen las jefas que para la memoria hay algo, ¿no? Ginkgo biloba. ¿Eh? ¿La nuez? Eso es para los ojos. La nuez. Esa no es. Sí, cierto. Cuando yo estaba chavito, cuando yo estaba chavito, me decía un camarada, la nuez, la almendra y la pasa. Que era que lo comías y hacía que absorbieras. Yo me mamaba una capirotada completa y no nunca me aprendí. Dije, es que le eché nuez, pase, luego le eché pan. Cacahuate. Y luego le eché cacahuate y luego piloncillo. Dije, no, me hice un cagadal en la boca. ¿Cómo le dicen aquí en Monterrey? Es como amaranto. Es cuando quieres mucho a una persona. No mames. Es amar tanto. Es una madre que es como ajonjolí, no sé cómo describirlo. Sí, y trae pedazos de nuez y de pasas. ¿Cómo le dicen aquí? Las alegrías. Alegrías, así le dicen en Cuautla. ¿Aquí cómo le dicen? Pipitorias. ¿Cómo? Pipitorias también. ¿Pipitorias? Sí, pipitorias. Ok. O la pepita. ¿Acá cómo le dicen, Fer? A las alegrías. Que es miel, o sea, son un chingo de nueces y como grano. Sí, granos con miel, y en miel y se hace una barra. Sí, hay aquí, pero... No, las glorias es otro pedo. Las glorias es dulce de leche. No, son alegrías.
Coman cerote, dice Mayela. Ok. Tironcillo. Alegrías, dice Marta Vela. Ok. Ácido glutámico, dice Antonio. A la chingada. Palanquetas también, palanquetas. Las palanquetas. Sí. Ah, también, sí, es cierto. Que es donde echas el agua, ¿no? Y para bañarte. El ácido glutámico es para la mente. El ácido glutámico es para la mente. El ácido a chingar a tu madre, ese está bien feo. No, las palanquetas es cuando entras a un trabajete sin que no, te... No, son palancas. Granola en Guatemala, quebramuelas. A la chingada. Palanquetas, dice la mayoría de la gente. Sí, palanquetas. Oye, hablando de cosas que se nos olvidan y que también ya estamos creciendo, que yo también estoy entrando a la edad donde... ¿Me estás diciendo gordo? No, ya. No, güey. Vi en un video de TikTok de un doctor serio... Dice, sí, en TikTok es un serio. Sí, si está en TikTok es un doctor serio. No, dice... El doctor gringón. Dice, perdóname, pero si yo voy a consultar y veo que el vato está a chingar a tu madre. No vuelvo a ir ahí, güey. No vuelvo a ir con ese pendejo. No, bueno, el doctor Bimbu. ¿Bimbu? Ese es un pan, güey. El doctor Bimbu dice, en mi vida vuelvo a mear parado. Y me atrapó. Sabe aplicar el gancho chingón para tenerte ahí y retener la audiencia. Y me quedé viendo. Y dice, cuando me has parado, haces una presión en la próstata donde conforme va pasando el tiempo vas a tener problemas para hacer pipí. La mejor manera de hacer pipí es sentado porque la pipí sale solita. Y pues ahí va Carlos Chavira, como pendejo, a sentarse a hacer pipí. ¿Y sí? Compadres, hagan pipí sentados. No tienen que pujar nada, güey. ¿Tú tienes que pujar para hacer pipí? No. No. Es que hay veces que estás y tú quieres vaciar todo. Oye, tengo pedos. Así, se me hace que sí tienes piedritas ahí en el pito. No tengo nada. De repente, a mí me gusta quedar vacío. Y luego de repente sí. Sí, al chirrito. Sí. Y sentado no pasa eso. Por más que pujas, no sale más. Se los juro. A ver, escríbele a Franco. ¿Y quién me ha sentado de hombres? No. Soy la excusa. No. Usted no, lo que quiere es orinar sentado. No. Es son puterías, Chavira. No, y si no tengo que pujar. No, tiene razón. Yo un amigo me dijo, si me he sentado y en falda... La miada sale. Y con las uñas pásame pintadas. Pásame un encendedor. Acá está, compadre. No, dice uno que... No, permítame, por favor. Déjale. En serio, lo voy a intentar ahorita. Un día voy a hacer que... A ver. ¿Me chingué dos tecates? Y hay veces que hago pipí parado y digo, ay, pendejo, se me olvidó, me ha sentado. En los restaurantes no, porque me da asco. O en una gasolina. Claro. En mi casa. En tu casa. Sí. Pero puede ser como las mujeres que hacen sin tocar la taza. Eso sí se me hace una putería. Pero se requiere una fuerza de cuadríceps que te cagas, güey. Pues, no, si está cabrón, voy para atrás. A mí me gustaba mucho que contaba Sagar, que saludos a mi compadre Sagar, que cuando eres joven puedes hacer eso de aguilita, pero dice, ya cuando estás arriba de los 30, estás así, dices, ah, ya, chéquese, madre. Se te acaba el asco, güey. Yo por eso sugiero que te agarren de la puerta. Ándale. Sí, te agarras de la puerta y eso hace contrapeso y no tocas nada. Y la otra, que esta la aprendí de, ¿cómo se llama? Ay, Yokoi. Yokono. Sí. No, mames. Él es japonés colombiano. Kenji Yokoi, gracias. Cuenta en una conferencia algo que, cabrón, me cambió la vida. Creo que ya se los había contado. Pero este güey dice que los japos tienen una costumbre en un baño público que toman servilletas o de papel para secarse las manos. Le pones jabón con el que se lava las manos y con eso limpias la taza. Y luego ¿te lo secas? Comes. No. Lo secas y ya te puedes sentar y está limpio. Y la atención que es después de que tú haces el baño, vuelves a limpiar. Para que la persona que sigue, pues no le toque sucio o si es un niño. Dice que es una costumbre de allá. Dije, en México no lo vamos a hacer. No, cambiamos la taza para que se humedezca. Yo lo que empecé a hacer fue eso mismo, limpiar la taza, güey. O sea, yo me tomo mi tiempo. Si yo voy a usar un baño público, a mí se me da mucho asco, güey. Entonces, limpias todo perfectamente y así ya puedes orinar sentado, como estoy seguro que tu padre lo quiso alguna vez. Ah, claro. Y yo llorando. ¿En qué te fallé, Carlos? ¿En qué te fallé? ¿Cómo que sentando? Ay, cabrón, ya me dio el...
Guacala, digamos, agarrar la puerta y dice Juan, bueno, pues entonces pega los cachetes con otra persona, ¿verdad? Vamos a agradecerle sí, adiós. A los del Guayabo. No, no están, güey, no están. ¿Qué pasó, padrino? ¿Qué pasó, padrino? Todo bien, todo bien. No, pues marquen al 87-28-37 en Cumbres. Ah, no, ¿verdad? Que vean, puto, los quiero. Orina, cuando andas bañándote de pie. Se quedó el teléfono y de locación, güey. Han cagado parados. No, es cierto. Si te estás bañando y te pones en la coladera. No te creas, no, no. Había un meme de eso, ¿te acuerdas? De Shower Guy. No. La gente se va a acordar, los que son veteranos. Yo sí he cagado en la regadera. ¿Cagado? Pero diarrea. No, no diarrea. Si una vez estaba. Una vez. Y estaba yo. Viste, Paul, tante. ¡Pac! Sale un pedacito. Y con el dedo gordo empieza, o sea, a aplastarlo. No, no cagaste, se te cayó. Se me fue. O sea, con el dedo estaba ahí todavía colgando. Y yo, ay, cabrón, se cayó. Y con el dedo gordo del pie derecho empieza a aplastarlo en la DC. La coladera. Como, la coladera y se va como carne molida. Y luego echas una gotita de shampoo y luego con el dedo gordo le empiezas a enjabonar ahí para que se vaya todo. Y para limpiarte el dedo. Entonces un día en la noche tuve relaciones sexuales, la chava me chupó el dedo gordo y dijo, te sabía miedo. Perdóname, es que corrí a alguien, o sea que tuve que dar una patada en el culo. Me agarré a vergazos y pateé un güey peleando como capoeira, sin zapatos. Ay. Siempre hay una respuesta para todo, ¿eh? Se pregunta Cris Jiménez si tiene que imprimir los boletos para el show en León. Te soy honesto, no sé. Depende del lugar. Quiero pensar que también se puede llevar con... ¿Cómo es, Chucho? ¿Tienen que imprimir los boletos? ¿Pueden ir a un show mío con boleto en digital? Pues es que te digo, no sé, depende del teatro. Es que tú eres comediante nomás. Sí, no, te lo juro, o sea, que yo no estoy en la entrada. Sí, sí, güey. Oye, Franco, ¿qué avenidas puedo agarrar por ir a ver tu show? Güey, nosotros nomás hacemos la comedia. Hubo un evento, ya ves que yo tuiteo de, ya estamos en tal ciudad, vamos a dar show. Y pues antes de empezar el show te pones a ver Twitter, la gente te sube fotos de ya listas para ver el show, un selfie con su pareja y de fondo el escenario, sí. Y ahí le das like y la madre. Y una cosa, si era hombre o mujer, o quimera, me pone, ¿qué pedo con el acomodo de asientos, Franco? Y dije, cabrón, ¿tú crees que yo estoy metiendo a las personas, hijo de tu puta madre? Así de, pásenle, no, siéntese aquí, ver, déjame, corro para ir a sentar otro. Y luego, ¿por qué no da tanto show? Queso en la confetería por los nachos? Ay, yo dije, ya en el show lo comenté, ¿verdad? Les dije, yo, si tienen algún pedo con el acomodamiento, ahí están los ushers, yo, qué chingado. Uh-huh. Yo nada más doy el show, se los juro. Sí, es el jale de uno. Sí, es mi chamba, yo me comprometo a darles un show. Sí, sí, que... No me comprometo a que sea de calidad, no me comprometo. Yo me comprometo a dar un show. ¿Qué pedo con los fantasmas aquí en tu teatro? Con la gente que murió hace años. Aquí. ¿Por qué está cagado el baño al que vino aquí? ¿Por qué le bajé y no tiene Bel Rosita? ¿Por qué Chavira está meando sentado? Sí. ¿Por qué Chavira está hablando como el peje meando sentado? Ah, ya. Pregunta seria, ¿si vienes a New Jersey? Sí, señor, nos vemos en New Jersey. ¿Tenemos ahí el flyer? Sí lo tenemos o no lo tenemos, fuera de pedo, porque no lo pedí desde el inicio. ¿Cómo? Puebla y León, gente de Puebla, este viernes, ¿ya sold out Puebla? Ya. Bendito Dios, las dos funciones, bendito Cristo. Sold out, señores, este viernes 16 de junio en el CCU, tenemos función 6:30 y 10 o 9. 9. Y en Guanajuato, en León, nos vemos el viernes 30 de junio, ¿es una función? Dos funciones, ¿todavía boletos? No hay boletos. Ok. Compadre, una pregunta. Soy casado. Me siento en el pastel. Y pues usted también. ¿Por qué en Chihuahua no dan? ¿Por qué no van allá? Está bien, tranquilo. Yo sí fui el año pasado, pero... No, pero aquí se... O sea, de plano, o sea, es, Chihuahua es así como que... No, es una gran plaza. Sí. Yo la primera vez fui a Capital, Cuauhtémoc, yo soy Parral, Delicias. Delicias y Juárez. Tú eres de Cuauhtémoc. De Cuauhtémoc, ahí. ¿Has vendido dólares? Sí. No. He comprado. ¿Qué? ¿Cuánto está el pinche dólar? En 12, güey. 5 pesos, si la mano. Te lo regalan, güey. Pero te dan un paquetito para que lo cruces alguna. Pues no, y a lo que te den es tuyo, ¿no? Sí. Ahí está, Newark, New Jersey, domingo 30 de julio.
NIPAC a las 7 de la noche, boletos en Ticketmaster y en nuestro rap. Mañana no se pierdan desde el cero de la silla, Goyito Pérez y Loco Arreola. No pudimos tener a los tres porque iba a estar también mi compadre Brandon Moreno, pero está en campamento y respetamos al profesionalismo de él. Pero tendremos a Goyito Pérez y a Loco Arreola, que son gente muy querida por el público, que son gente que... Oh, sí, güey, está... le hemos metido corazón. No, le metes mucho corazón. Sí, sí, sí. Y queremos hacer una buena temporada. Y este jueves, en punto de las 9, permítanme ser franco, en el canal Permítanme Ser Franco, Morocco Palacios y Ana Valero, está de juegos. Falta confirmarles porque a lo mejor empieza a las 10 el programa. ¿Ahora qué le pasó a Morocco? No. Es, tenemos una grabación de Desde el Cero de la Silla y le dijimos a Ruby, oye, Ruby, ¿se podrá...? Que te quitemos la configuración y metamos a Valeria. ¡Ah, no, 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 está empujando las gatos! Entonces, no. Entonces, lo más probable es que grabemos el Desde el Cerro y acabando empieza hasta de juegos. Es, tengo entendido, no es lo que les dije ayer, se los estoy avisando hoy. Al staff, se están enterando en este momento. Yo veo que todos están al 100 porque Corea tiene el ojo así como parpadeando. Sí. Güey, te cuento una bien chingona. Coria se aventó las fotos en esta... También. Sí, no, te la cuento, obviamente. Sí, tú no estás viendo. Coria se aventó las fotos en esta gira que estuvimos en Ecuador. Y Leo le dice, Chucho, no, carnal, pues ponle en automática la cámara, no te la peles, toma así la foto, así, así. Ah, sí, está bueno. Así le hace Macondo. Ah, no, pues, ¿eh? Así le hace Macondo. No, te que hacerlo, Macondo. Y Coria, muy profesional, la puso en manual... Dijo, vamos a medir luz y todo perfecto. Pues no la tomó chueca. No, pues ¿qué le digo? Coria, uno ya no te quiere decir nada, güey. O sea, pero pues no la tomes con el hocico, güey. Sí. O sea, no te vayas a decir marcando con el hocico. Es que el vato se mide así. Que no va a salir tu codo. La mitad de Franco. No, pero buenas fotos, buenas fotos. No, chingón. Oye, ya nos vamos. Sí, dice ya me dio un poco. Luis Contreras, por favor, que Chavira diga, recuerden mear sentados con la voz de AMLO. Recuerden mear sentados. Ay, cabrón. ¿A mí me puedes complacer con algo? Sí. ¿Sexual? Por supuesto que sí. Yo más que me digas... Esta frase bonita que vimos de ahí. Ya no me voy a caer. Ah, ¿cómo no? A ver, sí se puede. Espérate, ahora. Ah, grabado en video. No, eso lo voy a subir a mí. 5, 4, 3, 2. Con la voz de Maná. De Maná. Me es que estoy bien nervioso, güey. No mames. Pásame tu mano. Mea. ¡Ah! Ya no me voy a caer. Es que está bien merece video. Sí, vea. Güey, a ver, dato curioso. Puto, si me vuelvo a caer, güey. Hay un video donde están cantando Fer de Maná y lo Idermar se la llevo. Y la gente, ya no me voy a caer. Eso, qué momento. Fer de Maná. Qué momento. Espero que te haya gustado. ¿Has hablado con él? No, le gustó la parodia. Chequen. ¿Por qué? Ya se los había platicado. Sí, nos dijo aquí. ¿Pero qué? No lo puedo creer, güey. Porque no se metió un verga. Publicidad es publicidad. Es una de mis hijos de su madre. Pues fue de las que pues te tu joya poder de la corona. Entrevistarle, decirle, Fer, yo no sé si te haya gustado o no, pero es un regalito muy bonito. Y es una parodia muy vista. Y que te dé la mano y que los dos me den sentado. Es que esto es real. Fer es... Así ya se los ha dicho, te sí. Se nos olvida, es, hoy se llama no, cosas, es, que, cosas se que se olvidan. Nos olvidan. Es primo hermano del esposo de una prima. Ah, I am primo perfecto. Hermano. Está cercano. Okay. Primo hermano del esposo de una prima. Ok, o sea, no es nada tuyo. No, pero okay. Está cerca. Sí, le dije, oye, le digo, voy a hacer un video de este mismo donde salen Martí Gareda y la chica, bla, bla, ¿no? Digo, me gustaría que saliera Fer de Maná. Le puedes pedir a tu esposo si me pasa el teléfono de... Sí, sí, ahí te va el del manager. Le dije, oye, fíjate que a mí me encantaría que saliera Fer de Maná y tal. Y a Fer le gustan estas cosas. Hablé con ella por teléfono. Y yo de pendejo, por WhatsApp, le digo, ah, por cierto, yo soy el que le hizo la de este. Y de repente la foto se va gris. Bloqueado. Ya no me voy a caer. No, no, tómalo así. Es un gran video, güey. A mí se gustó mucho. Gracias. Es tan bueno, te lo dije en su momento. Para mí, dicen por ahí
Hay quienes dicen el diablo está en los detalles, hay quienes dicen Dios está en los detalles. Uh-huh. El que la quiera tomar, va. Pero son los pequeños detalles los que marcan grandes diferencias. La retroalimentación que se hace con el micrófono cuando cae y se oye el y el golpe de micrófono, me explicaste que tú pusiste ese audio, ese sonido. Todo el... Eso para mí lo hace tan creíble. Yo personalmente la primera vez que lo vi dije, no mames, ¿esto es cierto? No. Y una leve investigación dije, es falso, qué hijo de puta. O ese sea, detalle del micrófono, güey, para mí lo fue todo. Yo pensé gracias, que era en serio, güey. Sí, güey, es una joya. Y también la distorsión, distorsioné todo para que pues, el teléfono no tiene buen micrófono. También se escuchaba distorsionado para como si alguien estuviera ahí en el... Sí, no, no, está perfecto, güey, está perfecto. Gracias. Sí. Vamos, ¿de dónde seguimos, compadre? Arroba Carlos Chavira TV. ¿Sales en la tele? No, sí. No, no, ya estaba tomado. Es que nosotros siempre nos burlamos de esos, güey. Sí, no, perdóname, güey. Ya no lo puedo quitar porque ya es un desmadre. TV o oficial. TV o oficial, güey, aparte. No, siga, arroba Carlos Chavira TV. Al menos no te llamas un tal Carlos Chavira. O soy Carlos Chavira. Otros que odio, güey. Sí. Sí, bueno, TV nunca me gustó, pero no había de otra. O CHPR36 Chavira. O sea, sí, no, como que te encuentres. Como dice Carlos, güey, puro pendejo se pone soy. No se crean, muchachos. Aquí hay como cuatro que su Twitter empieza con soy. Soy la molchita. Voy a caer. Carlos Chavira TV en todas las redes. Sí, arroba Carlos Chavira TV en todas mis redes. Qué chingón, hermano. Gracias por habernos acompañado. No, bueno, nos pasamos de puta madre. Muchísimas gracias, de verdad. Que cabe mencionar, de verdad, yo siempre agradezco muchísimo. He venido dos veces, pero yo pero agradezco con todo mi corazón que... Hermano, voy a estar en Monterrey, cáele. Sí. De verdad, muchas gracias y qué padre estar aquí con ustedes. ¿Llegaste hoy, verdad? Todo eso. ¿Ayer? Ayer. Me voy ahorita. No mames. No mames. Ahorita me voy a... ¿Ahorita? Pues ahorita me voy al hotel, me baño una y chaqueta. Me voy. Sí. ¿Un puñote? No hay un puño. Es de huevo. O sea. No, pero bien padre. Siempre mucho gusto verlos. Hay gente que dice que es patético el puño después de cierta edad. ¿Cómo yo les voy a decir una cosa? A ver. El puño te evita infidelidades y enfermedades. ¿Enfermedades? Llagas en el pito. O sea, nadie se enferma de gonorrea haciéndose una chaqueta, güey. Bueno, es que agarras una panocha con gonorrea. Y bueno. Pero bueno. Entonces, el puño es salud. No hay mejor palo que de soltero y puño que de casado. Toma, ¡ya no me voy acá! Síganme, soy la mole chida. Vamos, Carlos. ¿Dónde te seguimos, compadre? Mole 82 en Instagram, soy la mole chida en Facebook, la mole chida en TikTok, en YouTube y en Twitter. Gracias a toda la gente. Ya lo saben, siga la mole, tu fiel amigo soy, porque iba a informar conmigo soy. Gracias a Marta Vela y Karen Valenzuela, nuestras moderadoras, que están poniendo ya las redes sociales de Iván y de Carlos. Edgar, Franco, ¿por qué te caen mal los arquitectos? No, no, para nada, me zurra su trabajo. Hay una gran diferencia. Sigan a nuestro equipo de producción Los Animaniacs, arroba Jesús Patatucci, arroba Derek Villa, arroba Fer Reyes, arroba Soy Luis Coria. ¿Cuál es tu Twitter, güey? Arroba Cuervo Films. Una disculpa, güey. Sex. Cara madre, güey. Cuervo Sex Anal. Sex Symbol. Sex Anal. Arroba El Rod González, arroba Yami Rods, WOTZ, arroba Soy Rachel. Y a un servidor, síganlo en todas sus redes, búsquenme como Franco Escamilla, el de la Palomita Azul. Gracias por acompañarnos. Mañana no se pierda desde el Cerro de la Silla con Goyito Pérez y el Loco Arreola. Tenemos el jueves, está de huevos, y tenemos este sábado el Tirando Bola con... Ah, pues es el de Mario Castañeda y René García. Sí. Ah, sí, ahí está. Muchísimas gracias y recuerden que esto fue Amos del Universo. ¡Hola! Los Amos del Universo.